A testimony on the sea was preached by Brother William Marion Branham on the 7th of March, 1964, at Souls Harbor Temple in Dallas, Texas. Un testimonio sobre el mar fue predicado por William Marion Branham un sábado por la noche, 7 de marzo de 1964, en el templo Souls Harbor en Dallas, Texas. El profeta dice: Before we bow our heads for prayer, I would like to read some of God's word. Antes de inclinar nuestros rostros para orar, me gustaría leer algo de la palabra de Dios. I always like to read his word because my words will fail. They're a man, but his word cannot fail. Siempre me gusta leer su palabra porque mis palabras fallarán. Son de hombre, pero su palabra no puede fallar. And you who keep track of the text and so forth, let's read from Matthew, the 14th chapter tonight, beginning with the 22nd verse. Y ustedes quienes siguen de cerca el texto y demás, leamos de Mateo el capítulo 14 en esta noche, comenzando con el versículo 22. And straightway Jesus constrains his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when evening was come, he was there alone. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, Un fantasma. Y dieron voces de miedo. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of a good cheer, it is I, be not afraid. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Let us bow our heads now for prayer. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. While our heads and hearts are bowed before God, Is there a need in the building tonight that you'd like to make known to God by lifting up your hands and be remembered in the prayer? Mientras nuestros rostros y corazones están inclinados delante de Dios, ¿habrá una necesidad en el edificio en esta noche que a ustedes les gustaría dar a conocer a Dios por el levantar de sus manos y ser recordados en la oración? Lord, look upon you. Be merciful to us. Hallelujah. Que el Señor mire sobre cada uno y sea misericordioso con nosotros. Our Heavenly Father, we are coming now into thy presence by the way in the name of the Lord Jesus. Nuestro Padre Celestial, estamos entrando ahora en tu presencia por la vía y en el nombre del Señor Jesús. Knowing with the blessed assurance that he promised us if we would ask anything in his name that you would grant it to us. Sabiendo con la bendita seguridad que Él nos prometió, que si nosotros pedíamos cualquier cosa en su nombre, que tú nos lo concederías. We are very grateful for this. Words cannot express the way we feel about it with the assurance that we have that you're listening to us just now. Estamos muy agradecidos por esto. Palabras no pueden expresar la manera en que nos sentimos al respecto, con la seguridad que tenemos que tú nos estás escuchando ahora mismo. You've seen those hands, Lord. You know what they had need of. You're the omniscient, omnipotent, infinite God. And we know that thou knowest the hearts of the people. Tú has visto esas manos, Señor. Tú conoces de lo que ellos tienen necesidad. Tú eres el omnisciente, omnipotente Dios infinito. Y sabemos que tú conoces los corazones de la gente. You know our thoughts, even before we were ever created, you know every thought that we'd ever have, or you are infinite.
Tú conocías nuestros pensamientos. Aún antes que fuésemos creados, tú conocías todo pensamiento que alguna vez tendríamos, porque tú eres infinito. And we pray, Lord, at this hour, as our desires is reaching for you, look down from the heavens, Lord, and take our request to thy own heart, Lord, and answer us according to thy riches and glory. Y oramos, Señor, en esta hora, mientras nuestros deseos se extienden hacia ti, que mires hacia abajo desde los cielos, Señor, y toma nuestras peticiones en tu propio corazón, Señor, y respóndenos de acuerdo a tus riquezas en gloria. Give to us the desire of our heart, trusting that it's your divine will, and we know that it's your good pleasure to do your will. Danos el deseo de nuestro corazón, confiando que es tu divina voluntad, y sabemos que es tu beneplácito hacer tu voluntad. Give us a great outpouring of thy presence tonight again, Lord. Heal the sick, save the lost. Raise up those who are dead in sin and trespasses and bring them to a new life tonight. Concédenos un gran derramamiento de tu presencia en esta noche nuevamente, Señor. Sana al enfermo, salva al perdido, levanta a aquellos que están muertos en pecado y ofensas y tráelos a una nueva vida en esta noche. May we see Jesus. We ask it in his name. Amen. Permite que veamos a Jesús. Nosotros lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. We're sorry that we're not able to accommodate the people for seating capacity since the first night. They say they've had to turn away great multitudes of the people. So we are sorry for that. Sentimos mucho no poder acomodar a la gente por falta de asientos. Pero desde la primera noche han dicho que han tenido que despedir a grandes multitudes de personas, así que lo sentimos mucho. Brother Grant, this didn't quite get another room built either. I believe it's to the left that he's going to move this petition. Y es que el hermano Grant no alcanzó a construir aquí otro salón para, yo creo que es a la izquierda que él desea mover esta división. Precious, gracious brother today. Asked me if I'd make this an annual thing to return back to Dallas to his church. El precioso, precioso hermano me preguntó hoy si yo haría de esto algo anual, de volver a Dallas a su iglesia. Such a great invitation is that in this hour when doors closing so fast, and then the man want me to come back and make it an annual affair. I appreciate that. Una invitación tan grande como esa en esta hora. Cuando las puertas se están cerrando tan rápido, y entonces el varón quiere que yo vuelva y que sea algo anual, un evento, yo aprecio eso. I had a time of fellowship with them this morning with Brother Gordon Lindsay and many of them. Yo tuve un tiempo de compañerismo con ellos esta mañana, con el hermano Gordon Lindsay y muchos de ellos. Brother Perry Green, who's the sponsor of the oncoming meeting down at Beaumont, sitting behind me here tonight. El hermano Perry Green, que es el patrocinador de la reunión que está por venir allá en Beaumont, sentado detrás de mí aquí en esta noche. Many of our friends, Brother Don and his wife, we're so happy to have them here. The Lord bless them. Y muchos de nuestros amigos, el hermano Don y su esposa, estamos tan contentos de tenerles aquí. El Señor los bendiga. Now, tonight, just I've been trying to make my messages just as simple as they could be, so that even a child could understand them. Ahora esta noche solo yo he estado tratando de hacer mis mensajes tan sencillos como pueda para que aún un niño pueda entenderlos. Tomorrow afternoon is an evangelistic service, and I wish that you could all come out. Mañana en la tarde es un servicio evangelístico, y deseo que todos puedan venir. Now, if you have services at your own church, while you stay where you're stationed at, we don't want no one to leave their own church. Ahora, si ustedes tienen servicios en su propia iglesia, pues ustedes quédense donde esté su puesto de deber. No queremos que nadie deje su propia iglesia para. And then, if you're sick and want to come to be prayed for, and your church is having service tomorrow afternoon, speak to your pastor about it, so he won't. Y entonces, si usted está enfermo y quiere venir para que se ore por usted,
y su iglesia está teniendo servicio mañana en la tarde, hable con su pastor al respecto, para que él no piense mal, ustedes saben. Let him know that we're here in cooperation to help the entire body of Jesus Christ that's sojourning here in Dallas and around about. Hágale saber que estamos aquí en cooperación para ayudar al cuerpo entero de Jesucristo que está peregrinando aquí en Dallas y alrededor. So, tomorrow afternoon, I think at 2:30, I'm to speak an evangelistic message, and then we're going to pray for all the sick people. Pick up all the prayer cards and things that's been left over through the week, and pray for them all tomorrow. Así que mañana en la tarde, creo yo, a las 2:30, yo voy a hablar sobre un mensaje evangelístico. Y entonces vamos a orar por toda la gente enferma, a recoger todas las tarjetas de oración y demás que han quedado durante la semana, y a orar por todas ellas mañana. Now my subject tonight is more like a little drama, just for a few moments, and I'm going to try to get in as much tonight as I can on praying for the sick. Ahora mi tema esta noche es más como un pequeño drama, solo por unos momentos, y voy a tratar de incluir en esta noche lo más que pueda en cuanto a orar por los enfermos. My text is "Be not afraid." It's I, Jesus speaking. My subject is a testimony on the sea. Mi texto es "No temáis, soy yo, Jesús hablando." Mi tema es un testimonio sobre el mar. It must have been about late in the afternoon. The sun must have been going down when this taken place. And now, must have been a hot day about like it is in here. Debió haber sido una hora muy avanzada de la tarde. El sol debe haber estado bajando cuando esto aconteció. Y pues debe haber sido un día caluroso como lo es aquí. The air conditioner's out and they're working on it. That's the reason I changed my subject from out there what I was going to speak on so I could hurry with it so he wouldn't have to sit in the heat like this. El aire acondicionado está averiado y están trabajando en él. Esa es la razón que cambié mi tema cuando venía entrando de lo que iba a hablar para poder apurarme para que ustedes no tuvieran que sentarse en el calor de esta manera. This big fisherman, after seeing what he had through the day, been watching Jesus in his great ministry. Este gran pescador, después de haber visto lo transcurrido durante el día, había observado a Jesús en su gran ministerio. I would have loved to live in that day, to follow him. But you know, I'm glad I still have the privilege of doing the same thing, watching him do things. A mí me hubiera gustado haber vivido en ese día, para haberle seguido a él. Pero saben, estoy contento que todavía tengo el privilegio de hacer lo mismo, observarle a él o obrar cosas. And it's greater to watch him today than it was then. I have more faith in him now and can have more faith now than I could have then, because we've had 2,000 years to prove that the gospel's right. Y es más grandioso observarlo a él hoy que lo que fue en aquel tiempo. Yo tengo más fe en él ahora y puedo tener más fe ahora que hubiera podido tener en aquel tiempo, porque hemos tenido 2,000 años para probar que el Evangelio es correcto. And after 2,000 years, he's still alive, doing just as he did then. So we have a greater assurance and a more foundation for faith now than they had then. Y después de 2,000 años, él todavía vive, haciendo exactamente como hizo en ese tiempo. Así que tenemos una seguridad más grande y un mayor fundamento para fe ahora que lo que tuvieron ellos en ese tiempo. Because he was just a man going around with the claim that he was sent from God and was the Son of God, and that God was vindicating his promised word of that day by him, and they had somewhat reason to doubt it. Porque él solamente era un hombre pasando por ahí declarando que él era enviado de Dios y que era hijo de Dios y que Dios estaba vindicando su palabra prometida para ese día por medio de él. Y ellos tenían algo de razón para dudarlo. The theologians, they were, and you notice it was a pathetic thing. It was really pathetic because them theologians would have believed that if God hadn't blinded their eyes. The Bible said so. Los teólogos eran, y pueden notar que era algo patético, verdaderamente fue patético porque esos teólogos hubieran creído eso si Dios no hubiera cegado sus ojos. La Biblia así lo dice. And did you know he promised that he would blind their eyes again today, if they wouldn't see it?
¿Y sabían ustedes que él prometió que cegaría sus ojos otra vez hoy para que ellos no lo vieran? The beheaded, high-minded lovers of pleasure, more than lovers of God, truce-breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness, but would deny the power thereof. Ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Just exactly a promise right back again. Exactamente, una promesa de nuevo otra vez. And you can hardly but just feel sorry for people and their eyes being blinded to this day. Y uno no puede más que sentir lástima por la gente y sus ojos estando cegados a este día. With the scriptures that God has promised that would come to pass right in this day, in this hour, and we're looking right at it and watching it. And then people look and shake their head and walk away, say, I don't see it. Con las escrituras que Dios ha prometido que se cumplirían en este día, en esta hora, y estamos mirándolo directamente y observándolo. Y entonces la gente mira y menea la cabeza y se marcha, dice, yo no lo veo. It's a pathetic thing, but yet the scriptures has got to be fulfilled. It must be that way. Eso es algo patético, pero sin embargo las escrituras tienen que ser cumplidas. Eso tiene que ser de esa manera. So these disciples had been chosen of God. Did you notice Jesus told them before the foundation of the world he chose them? And they were an ordained seed of God. Así que esos discípulos habían sido escogidos por Dios. Noten, Jesús les dijo, antes de la fundación del mundo, Él los escogió y ellos fueron simiente ordenada de Dios. That's why when the troubles come up and the people look like had Jesus in the corner on a question, there was no question to them. Por eso fue que cuando surgieron las dificultades y parecía que la gente tenía a Jesús acorralado con alguna pregunta, para ellos no había ninguna duda. They couldn't understand it, but they were determined to know nothing else but Him. Thou only has the word of life. And they were determined to stay with it because they were ordained to that office. Ellos no podían entenderlo todo, pero estaban resueltos a no conocer nada más sino a Él. Solo tú tienes la palabra de vida. Y ellos estaban resueltos a quedarse con eso porque fueron ordenados a ese oficio. So is it today that men and women who are ordained to eternal life will come to eternal life. Y así es hoy día, que hombres y mujeres que son ordenados a vida eterna vendrán a vida eterna. All the Father has given me will come to me. That's His word, and that cannot fail. It's God's word. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Esa es su palabra. Y eso no puede fallar. Es la palabra de Dios. And we see these disciples now that had a great meeting that day out in a great field along the side of a mountain. Y ahora vemos a estos discípulos que tuvieron una gran reunión ese día, allá afuera, en un gran campo al lado de un cerro. And Jesus had told them, now you go ahead across the sea ahead of me. And he was going up into a mountain to alone for prayer. Y Jesús les había dicho, pues vayan ustedes adelante al otro lado del mar, adelante de mí. Y él iba a subir al monte solo para orar. And these disciples, after meeting friends, I can just imagine how they felt, because to meet friends and then have to part with friends. Just about time you get acquainted, then you have to say goodbye. Y estos discípulos, después de haber conocido los amigos, puedo imaginarme lo que ellos sintieron, porque al conocer amigos y luego tener que separar de amigos, cuando apenas se están conociendo, de repente se tienen que despedir. And that's always been kind of a heartache to me across the nation, around the world. It's been meeting friends and then leaving them, knowing that there's many that you won't see no more until you meet them at the judgment. It's kind of a sad affair. Y eso siempre ha sido un dolor de corazón para mí, a través de la nación y alrededor por el mundo, que al conocer amigos y luego dejarlos, sabiendo que hay muchos que uno ya no verá más hasta que uno los encuentre en el juicio, es algo muy triste. I can imagine the boat with the bow of it pushed into the bank. Puedo imaginarme la barca con la proa bien metida en la ribera. And must have been Simon Peter with the great brawny arms and shoulders that pushed the boat around and headed it out into the sea.
Y debe haber sido Simón Pedro, con los grandes brazos y hombros musculosos, que empujó la barca, dándole vuelta y dirigiéndola mar adentro. And it was all waving goodbye to those on the bank, and they're screaming, come back again and bring the master over to see us, and come have another revival. We've been so blessed today, and new friends waving. Y todos se estaban despidiendo con un adiós de aquellos en la ribera, y estos gritando, regresen otra vez y traigan al maestro a vernos, y vengan a tener otro avivamiento. Hemos sido tan bendecidos hoy. Y nuevos amigos despidiéndolos. And he climbed over the rest of the disciples and sat down probably by the side of his brother Andrew and picked up the oars. Y él se subió pasando por encima de los demás discípulos y se sentó probablemente junto a su hermano Andrés y tomó los remos. The ships then were propelled by either the wind or by oars that they pulled. Los barcos en ese tiempo eran impulsados o por el viento o por jalando los remos. And then maybe there'd be setting two in a boat, two on a side, and they would, or two in one seat rather, maybe six or eight oarlocks. Y quizás estarían sentados dos en una barca, dos a un lado y ellos, o dos a cada puesto, mejor dicho, quizás seis u ocho escálamos para los remos. They would pull and time, that way they could hold the boat in its keel when the storms was on. Ellos los jalaban al mismo tiempo, y de esa manera podían mantener la barca en equilibrio cuando estaban amenazando las tormentas. Then the wind's blowing normally, they could hoist up a sail and sail. Entonces, al soplar los vientos normalmente, podían izar la vela y navegar. Must have been a hot afternoon from the looks of the scripture just before this event. And so it must have been real quiet, sunny, hot afternoon. The sun was setting. Debe haber sido una tarde calurosa, según parece en la escritura, justo antes de este evento. Y así que debe haber sido una tarde calurosa, muy quieta y soleada, el sol se estaba poniendo. And they, as they oared and then turned loose and waved goodbye to the people, hoped to see you again sometime as they moved out into the sea. Y ellos remaban, soltando el remo y con la mano se despedían de la gente. Esperamos verlos otra vez algún día, a medida que avanzaban mar adentro. And the sun set in the evening twilight, and then after a while the darkness set in. Y el sol se ponía, y luego la media luz del atardecer, y luego después de un rato bajó la oscuridad. And they must have picked up a pretty good speed of oaring, and that's a hard job when those great heavy oars dips into the sea. Y ellos deben haber alcanzado una buena velocidad al remar, y esa es una labor difícil cuando esos grandes remos pesados se sumergen en el mar. And most all of them were fishermen and a great strong man used to the sea. Y la mayoría de ellos eran pescadores y hombres grandes, fuertes, acostumbrados al mar. And so as they expecting Jesus to get the boat and follow him on pretty soon. Y así ellos esperaban que Jesús de pronto entrara en la barca y fuera con ellos. Well, they got out there and they must have coasted just a little bit. Kind of get your ship started and then let up. Pues salieron allá y deben haber dejado que la barca se deslizara por un rato, o sea, darle un impulso a la barca y entonces tomar un descanso. Maybe young John must have been the first one to speak up because he was the youngest of the group. Quizás el joven Juan debe haber sido el primero en decir algo, puesto que él era el más joven del grupo. And it must have been he that said, I'm getting just a little bit tired. Let's coast for a little bit. Wait a minute. We don't have to hurry. He hasn't come along yet, so we might as well wait a little while and kind of get a good breath of air. Y él debe haber sido el que dijo, yo me estoy cansando un poco. Vamos a deslizar por un rato. Esperen un momento, no tenemos que apurarnos. Él todavía no nos ha alcanzado, así que es mejor que esperemos un ratito y respiremos tranquilo. And as he sat there with his head down a little bit, he must have started a testimony meeting, and that's what I want to talk about. Y mientras él estaba sentado ahí con su cabeza inclinada, él debe haber empezado un servicio de testimonios, y sobre eso es que yo deseo hablar. It must have been he that raised up first and said, brethren, no matter what the people say,
How much anyone wants to disbelieve, I'm certainly assured now after today that we're not following a faker. Debe haber sido él quien se levantó primero y dijo, hermanos, no importa lo que la gente diga y cuánto alguien quiera descreer. Yo ahora ciertamente estoy seguro, después de hoy, que no estamos siguiendo a un impostor. We're following nothing less than God. For no man could do what he did today unless it was God. Nosotros estamos siguiendo nada menos que a Dios, porque ningún hombre pudiera hacer lo que él hizo hoy a menos que fuera Dios. You know when he took those biscuits and broke them and fed that 5,000 there? That's the most amazing thing to me. ¿Saben cuando él tomó esos panes y los partió y alimentó ahí a esos 5,000? Esa fue la cosa más sorprendente para mí. There could have been a question until today. I'm just repeating his testimony as it was. But that settled it. Pudiera haber existido una duda hasta hoy. Ahora yo solo estoy repitiendo su testimonio, como diríamos. Pero eso lo resolvió. So I can remember years ago, I used to live down close to the Jordan. Dijo, puedo recordar hace muchos años, yo vivía cerca del Jordán. I can remember as a little boy how my pretty Jewish mother used to pick me up in the afternoon and set me up on her lap and rock me out on the porch when the poppies was blooming along the side of the banks of the Jordan. Y yo puedo recordar desde niño cómo mi hermosa madre judía me cargaba por la tarde y me sentaba sobre su regazo y me mecía ahí en el patio cuando las amapolas estaban floreciendo a las orillas del Jordán. And she used to look across towards the desert from whence our people was brought through this desert. Y siempre miraba hacia el desierto de donde nuestro pueblo pasó a través de este desierto. She used to tell me Bible stories. One of the great stories that I remember was the Shunammite woman. And when her little boy was dead and the prophet raised up this little boy again from the dead. That used to be a thrilling story. Ella me contaba historias de la Biblia. Una de las grandes historias que yo recuerdo fue de la mujer sunamita, de cuando murió su muchachito, y el profeta resucitó a este muchachito de los muertos. Ese era una historia emocionante. But one of the most thrilling stories, and mother used to tell me, she'd say, now John, you're just a little boy, but I want you to remember, as you grow older, that great Jehovah brought our people up out of Egypt. And we come through that wilderness across the river there. Pero una de las historias más emocionantes que mi madre me contaba, ella decía, ahora Juan, eres solo un niño, pero quiero que recuerdes, a medida que vas creciendo, que el gran Jehová sacó a nuestro pueblo de Egipto y cruzamos ese desierto ahí del otro lado del río. Oh, for 40 years they journeyed in that wilderness. No places to get clothes and no place to eat. Y por 40 años ellos peregrinaron en ese desierto. No había lugares para conseguir ropa y no había lugares donde comer. And God rained bread down out of heaven every night and fed our people in that wilderness because they were in the line of duty following great Jehovah. Y Dios hizo llover pan del cielo cada noche. Y alimentó a nuestra gente en ese desierto porque estaban en la línea del deber, siguiendo al gran Jehová. And now someday Jehovah is going to be made flesh here on earth in the form of a man. He'll be called the Anointed One, the Messiah. Y ahora algún día Jehová va a ser hecho carne aquí en la tierra, en la forma de un hombre. Él será llamado el Ungido, el Mesías. And I remember he'd say as a little boy, how that my little boy mind used to try to figure out how did God feed all those 2.5 million people in that wilderness? How did he get all the bread? Yo recuerdo, diría él, siendo un niño, cómo es que mi pequeña mente de niño lo comprendía, trataba de comprender, cómo es que Dios alimentó a todos aquellos 2.5 millones de personas en ese desierto. ¿Cómo consiguió él todo ese pan? And I used to ask Mama, Mama,
did he have, as Jehovah got great big bunch of ovens up there in the sky, and he'd bake all the bread and run down at night and put it out upon the ground for the people, and Jehovah's big skies are full of ovens? Y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿tendrá él, tiene Jehová una gran cantidad de hornos allá en el cielo? Y horneaba él todo ese pan y corría de noche y lo ponía sobre la tierra para el pueblo. ¿Y los grandes cielos de Jehová están llenos de hornos? She'd say, no, son, you're too young to understand. Ella decía, no, hijo, eres muy pequeño para entender. See, Jehovah is a creator. He doesn't need ovens. He just speaks, and his word is made manifest when he speaks. Mira, Jehová es un creador. Él no necesita hornos. Él solo habla, y su palabra es manifestada cuando él habla. He's great Jehovah, and he just spoke it, and the angels distributed it down upon the ground for the people. Él es el gran Jehová. Y él simplemente lo habló, y los ángeles lo distribuyeron sobre el suelo para el pueblo. And today, when I seen him stand there, did you notice that look on his face? Y hoy, cuando le vi a él pararse ahí, ¿notaron ustedes esa mirada sobre su rostro? There was no doubt in his mind. I climbed over behind the rock and watched him as he tucked that bread and broke it. And hand it over to his ministers, us, to distribute it to the people. No había ninguna duda en su mente. Yo me subí por detrás de la roca y lo observé mientras tomaba ese pan y lo partía y se lo entregaba a sus ministros, nosotros, para distribuírselo a la gente. And then, when he reached back to break again, that loaf was whole again. Y entonces, cuando él extendió la mano para partirlo de nuevo, ese pan estaba completo otra vez. And he'd done that hundreds of times until everyone was filled and there were baskets full taken up. Y él hizo eso cientos de veces hasta que todos fueron llenos y hubo canastas llenas que fueron recogidas. I know that could be no less than Jehovah because he acted like Jehovah did. Yo sé que ese no pudiera haber sido nada menos que Jehová porque él actuó igual que Jehová. Only Jehovah can create. And I know that that man's not a faker. There's only one creator, and that's Jehovah. Solo Jehová puede crear. Y yo sé que ese hombre no es un impostor. Hay un solo creador, y ese es Jehová. And now of all the things that I've seen, that satisfied me. Y ahora de todas las cosas que yo he visto, esa me dejó satisfecho. I want you to know now that my heart is completely surrendered. And I believe completely that he is not merely a prophet. Yo quiero que todos ustedes sepan ahora mismo que mi corazón está completamente rendido. Yo creo totalmente que él no es solamente un profeta. He is a prophet, but he's more than a prophet. He's nothing less than Jehovah God dwelling among us. Because he created bread and he had the habits of Jehovah. Él es un profeta. Pero él es más que profeta. Él es nada menos que Jehová Dios habitando entre nosotros, porque él creó pan y él tenía las costumbres de Jehová. No wonder he could say, if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do the works of my Father and you can't believe me, believe the works, for they testify of me and tell who I am. Look like people could have seen that easy. Con razón él podía decir, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre, y no podéis creerme, creed las obras porque ellas testifican de mí y dicen quién soy. Pareciera que la gente pudiera haber visto eso fácil. And John was satisfied that he was the Messiah, the one that Isaiah said, unto us a son is born. And his name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Y Juan estaba satisfecho que él era el Mesías, aquel del cual Isaías dijo, un niño nos es nacido, y su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. And John was satisfied because what he had seen, the young fellow giving his testimony. Y Juan estaba satisfecho debido a lo que él había visto, el joven dando su testimonio. About that time, Simon Peter said, well now, just a minute, if we're going to have a testimony meeting, I'd like to have something to say.
Como para ese tiempo, Simón Pedro dijo, pues ahora un momento, si vamos a tener una reunión de testimonios, me gustaría decir algo. You know, I was very skeptic of the whole thing when Andrew, my brother, which attended John the Prophet's revival, would testify that the Messiah was coming and he would introduce him. Saben, yo era muy escéptico de todo el asunto. Cuando Andrés, mi hermano, quien había asistido al avivamiento de Juan el Profeta, el cual había testificado que el Mesías venía y que él lo presentaría. And I was a little skeptic of what Andrew would tell me because I've heard all kinds of Messiah stories and everything else. Y yo era un poco escéptico de lo que Andrés me decía porque yo he oído toda clase de historias del Mesías y todo lo demás. But all you brethren remember my old dad. His name was Jonas, and you remember him of how that he was a very staunch believer. Pero todos ustedes, hermanos, recuerdan a mi anciano padre. Su nombre era Jonás, y ustedes lo recuerdan a él de cómo él era un creyente muy fiel. How that I can remember mother and dad and all of us as we fish for a living and we catch no fish, we needed bread, and how that we get out on the floor and pray to God, give us a catch today, God, that we might be able to sell our fish and pay off our debts, have food to eat. ¿Cómo puedo recordar a mamá y a papá? Y todos nosotros mientras pescábamos para ganarnos la vida y no sacábamos casi nada, necesitábamos pan. ¿Y cómo es que nos postrábamos en el piso y orábamos a Dios? Danos éxito hoy, Dios, para poder vender nuestro pescado y pagar nuestras deudas y tener alimento para comer. How we go out on the sea in the storm and dare to face those storms. ¿Y cómo salíamos al mar en la tormenta? Y nos atrevíamos a enfrentar esas tormentas. Dad, I can see his gray hair hanging down his back one day as he sat up on the rail of the boat and talked to me, saying, Simon, you're my oldest son. You know, I've always believed, Simon, that I would see the Messiah. Y papá, aún puedo ver su cabello canoso colgando por su espalda. Y un día, sentado sobre el borde de la barca, me habló diciendo, Simón, tú eres mi hijo mayor. Sabes, yo siempre he creído, Simón, que yo vería al Mesías. Our people has looked for him since Eden. And we're sure that he's coming, no matter how long. That's been 4,000 years ago. You say, but I believe that Messiah will come. Nuestro pueblo lo ha esperado desde el Edén, y estamos seguros que él viene, no importa cuánto tarde. Dicen que eso ha sido ya hace 4,000 años. Sin embargo, yo creo que el Mesías vendrá. And every Jew has believed that he would see the Messiah in his generation. I hope to see him in my generation. But it looks like I'm getting old now. I've got to stop the sea and getting my aches and pains. I probably won't see him in my time. But maybe you will, my son. Y todo judío ha creído que él vería al Mesías en su generación. Yo espero verlo en mi generación, pero parece que ahora me estoy poniendo viejo. Ya tengo que dejar el mar y estoy adquiriendo mis dolores y sufrimientos. Yo probablemente no lo veré a él en mi tiempo, pero quizás tú sí, mi hijo. And I want to train you in the scriptures. Son, before the Messiah rises on the scene, there will be all kinds of things going on, all kinds of false things, because Satan will do that to destroy the influence of the real Messiah when he comes. Yo quiero entrenarte en las Escrituras. Hijo, antes que el Mesías se levante en la escena, habrá toda clase de cosas aconteciendo, toda clase de cosas falsas, porque Satanás hará eso para destruir la influencia del verdadero Mesías cuando él venga. It's always been that way. Still that way. Siempre ha sido de esa manera. Todavía es de esa manera. And then we find out. He said, I remember, he put his arm around me, said, son, there's only one way that you'll be able to identify that Messiah. Y entonces nos damos cuenta, él dijo, yo recuerdo que me puso el brazo en el hombro y dijo, hijo, hay una sola manera que podrás identificar a ese Mesías. Now we've had hundreds of years without any prophet. Malachi was our last prophet. That's been 400 years ago. We haven't had a prophet. Ahora, hemos tenido cientos de años sin ningún profeta. Malaquías fue nuestro último profeta. Eso ya hace 400 años que no hemos tenido un profeta. But remember, Moses told us in the scriptures
that when the Messiah come, he would be a prophet. When he rose on the scene, we Jews are taught to believe the prophet. Pero recuerda, Moisés nos dijo en las Escrituras que cuando el Mesías venga, él sería un profeta cuando se levantara en la escena. Nosotros judíos somos instruidos a creer al profeta. And the Messiah's journey on earth is a spoken word of God that he's promised us. And the word always comes to a prophet, and a prophet vindicates that word. Don't you never forget that, son. Y la jornada del Mesías sobre la tierra es una palabra hablada de Dios que Él nos ha prometido. Y la palabra siempre viene a un profeta. Y un profeta vindica esa palabra. Nunca te olvides de eso, hijo. There may be great things rise. There may be great enthusiasms and great things. But remember, the Messiah will be a prophet, because we know that God never changes his way, and he said the Messiah would be a prophet. Quizás haya grandes cosas que se levanten, quizás haya grandes entusiasmos y grandes cosas, pero recuerda, el Mesías será un profeta, porque sabemos que Dios nunca cambia su manera, y él dijo que el Mesías sería un profeta. So remember, son, prophets are those who have the word of the Lord, and when the Messiah comes, he'll be a prophet. Así que recuerda, hijo, los profetas son aquellos que tienen la palabra del Señor, y cuando el Mesías venga, él será un profeta. I can just still feel his arms, said Simon, as he put it around me. And Andrew was standing there washing the net at the time. You remembered, Andrew? Yes, Simon, I remember. Yo todavía puedo sentir su brazo, dijo Simón, mientras lo ponía alrededor de mí. Y Andrés estaba parado ahí en ese momento lavando la red. ¿Lo recuerdas, Andrés? Sí, Simón, yo recuerdo. And Andrew trying to tell me that this John was a prophet. I had other things to do. I had to sell the fish and things. Y Andrés tratando de decirme que este Juan era un profeta, yo tenía otras cosas que hacer. Tenía que vender el pescado y demás. So, father's been dead for years. But I've always kept that on mind. Daddy said the Messiah would be a scriptural identified prophet. Not forget it, because it's a spoken word of God. Pues papá ha estado muerto por años, pero yo siempre tuve eso en mente. Papá dijo que este Mesías sería un profeta escrituralmente identificado y de no olvidarlo, porque es palabra hablada de Dios. And that word has constantly always come to the prophets that identified it, or manifested what was promised for the age. Y que esa palabra siempre y constantemente ha venido a los profetas. Eso lo identificó o manifestó lo que fue prometido para la edad. And now, Simon one day said, he said, you know, Andrew asked me to go to a meeting. And I went down there to the meeting where this fellow Jesus was. Y ahora Simón, un día, dijo, él dijo, saben, Andrés me pidió que fuera a una reunión. Y yo fui allá a la reunión donde estaba esta persona, Jesús. And I'd heard all kinds of rumors. There was a Jesus raised up before him. It promised to be some great something. He led 400 out and they all perished and so forth. Y yo había oído toda clase de rumores. Hubo un Jesús que se levantó antes de él, que prometió ser alguna cosa grande, y se llevó a 400 por allá, y todos ellos perecieron, y así. I thought it was just another one of them kind, with some kind of a great enthusiasm of some revival or some great denomination they were going to make. But one day I thought I'd go with Andrew here, my brother. Yo pensé que era otro de esa clase, con alguna clase de gran entusiasmo, de algún avivamiento, o alguna gran denominación que iban a formar, pero un día pensé en asistir con Andrés, mi hermano. And I can imagine about that time the boat began to shake, somebody began to shout, and he said, sit down, don't rock the boat, wait a minute, sit still. Yo puedo imaginarme para este tiempo, la barca comenzó a ser agitada. Alguien comienza a gritar, y él dice, siéntate. No agites la barca. Espera un momento. Siéntate tranquilo. And he said, you know, when I went down there and walked into the face of him the first time, he looked me right straight in the eye and told me what my name was. He'd never seen me before. Y él dijo, ¿saben? Cuando yo fui allá y me encontré cara a cara ante él la primera vez, él me miró directamente en los ojos y me dijo cuál era mi nombre. Él nunca antes me había visto. Not only did he know me, but he knew that godly old father of mine that had instructed me in the scriptures.
And I know that that was Messiah. That settled it for me. Right there, that made it right for me. No solo me conocía a mí, pero él conocía a ese piadoso padre mío que me había instruido en las Escrituras. Yo supe que ese era el Mesías. Eso lo resolvió para mí, ahí mismo. Ahí fue. Con eso lo vi todo claro. Must have been Philip said, can I say a word here? And I said, Brother Nathaniel, don't let this hurt you, because, you know, we studied the scrolls for years and years, what the Messiah would be. Debe haber sido Felipe que dijo, ¿me permiten decir aquí una palabra? Y ahora él dijo, hermano Natanael, no permitas que esto te lastime, porque tú sabes que nosotros estudiamos los pergaminos por años y años en cuanto a lo que el Mesías sería. But when I seen him do that, I took off and got my friend here, Nathaniel, and when he come over, Nathaniel said, let me tell it. Pero cuando lo vi a él hacer eso, me fui y llamé a mi amigo aquí, Natanael. Y cuando él vino, Natanael dijo, permíteme a mí decirlo. Oh, you know, there's something about when Jesus has done something for you. You just can't hardly stand still. You got to tell it yourself. Isn't that right? If it's something real, you just got to say it. Oh, saben, hay algo que cuando Jesús ha hecho algo por uno, uno difícilmente puede quedarse quieto. Hay que contarlo uno mismo, ¿no es así? Si es algo real, uno sencillamente tiene que decirlo. When he filled me with the Holy Ghost, I want to tell about it. I want somebody to know about it. Not somebody else tell it, I want to say it myself. Cuando él me llenó con el Espíritu Santo, yo quería contarlo. Yo quiero que alguien sepa al respecto, no que algún otro lo cuente. Yo quiero decirlo yo mismo. I just imagine Nathaniel got all enthused and said, you know, I'd like to say this. Y me imagino, Natanael se entusiasmó y dijo, saben, me gustaría decir esto. I was a little skeptic of you, Philip, when you told me, I asked you, could any good thing come out of Nazareth? And you gave me the best answer that any man ever had. Come and see. Yo era un poco escéptico de ti, Felipe, cuando tú me contaste. Yo te pregunté, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y tú me diste la mejor respuesta que cualquier hombre jamás ha tenido. Ven y ve. That works good today. That's right. Don't stay home and criticize. Come find out for yourself. Okay? Eso funciona bien para hoy. Correcto. No se queden en casa para criticar. Vengan, entérense ustedes mismos. ¿Ven? Said, could anything good come out of Nazareth? Said, come and see for yourself. And you know what you told me? Digo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Digo, ven y ve por ti mismo. Y tú sabes lo que me dijiste. And when I walked up into his presence and he told me, that I was a Hebrew, an Israelite, and was an honest man. I knew that, but I wondered, how could it be? Y cuando yo me acerqué a su presencia, y él me dijo que yo era un hebreo, un israelita, y que yo era un hombre sincero, yo lo sabía, pero me preguntaba, ¿cómo será posible? He looked like an ordinary man. I was expecting the Messiah to come down a golden quarters from heaven, right down to the head of the denomination here to Jerusalem, walk out and say, Caiaphas, I have arrived. Él parecía un hombre cualquiera. Yo esperaba que el Mesías descendiera por alguna gran escalera de oro desde el cielo, directo aquí a la central de la denominación, a Jerusalén, salir y decir, Caifás, yo he llegado. But they find out he come out of Nazareth from a poor family and actually a kind of a black name behind him as an illegitimate child. Pero se dieron cuenta que él salió de Nazaret, de una familia pobre, y en realidad con un nombre ya medio tiznado de hijo ilegítimo. Here he stood dressed in ordinary clothes, not like a priest or somebody, just an ordinary man. Ahí estaba parado, vestido en ropa común, no como un sacerdote o alguien, solo un hombre cualquiera. And I thought when I walked up there, how can that be a Messiah? Y yo pensé cuando me acerqué ahí, ¿cómo puede ser ese un Mesías? One old garment on he'd wore since he was a young fella, and here this same garment on, his hair hanging down his back, like an ordinary man of the street. Vestido en un traje viejo, él lo había usado desde que era joven, y ahí estaba con ese mismo traje, y él con el cabello colgando por la espalda, y como un hombre cualquiera en la calle. And he looked me in the face and said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you. Y él me miró con los ojos y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. That settled it for me. I know by the word that was Messiah. That was him.
Eso lo resolvió para mí. Yo supe por la palabra que ese era el Mesías. Ese era él. And the boat must have shook and the testimony meeting was going on. Oh, what a wonderful time they were having out on the sea there. Just having a great time. Y la barca debe haberse sacudido y el servicio de testimonios estaba aconteciendo. Oh, qué tiempo maravilloso estaban pasando allá en el mar, simplemente teniendo un gran tiempo. Andrew said, I'd like to say something that kind of puzzled me for a little while. Andrés dijo, a mí me gustaría decir algo que me dejó perplejo por un tiempo. You remember when he was going down to Jericho and he said, we must go up, I have need to go by Samaria? ¿Recuerdan cuando íbamos para Jericó? Y él dijo, debemos subir, yo tengo necesidad de pasar por Samaria. So he went up to Samaria and there at the city of Sychar when he sent us all away to buy victuals over in the city. Así que él subió a Samaria y allá a la ciudad de Sychar cuando él nos envió a todos a comprar víveres allá en la ciudad. Oh, yes, I remember that well. Yes, yes. Oh, sí, yo recuerdo eso bien. Todos ellos, sí, sí. The boat was just shaking. Everybody having a wonderful testimony after the revival was over. So they were going, having this testimony meeting. La barca meciéndose, todos teniendo un testimonio maravilloso después que el avivamiento hubo terminado. Así que ellos estaban teniendo esta reunión de testimonios. And he said, yes. And you remember we slipped up and to our surprise we saw our master talking to a marked prostitute. We thought that's bad. Y él dijo, sí. ¿Y se acuerdan cuando llegamos de sorpresa y para nuestro asombro vimos a nuestro maestro hablando con una prostituta reconocida? Pensamos nosotros, eso está mal. Look at him out there talking to this young woman and sent us away and here he is out here with this ill-famed woman sitting here. Mírenlo allí, hablando con esta joven y nos despachó y aquí está él con esta mujer de mala fama sentado aquí. Remember we stand just behind the bushes and we listen to their conversation. ¿Recuerdan que estábamos parados detrás de los arbustos y escuchamos la conversación? And we heard him say to her, woman, go get your husband and come here. Y nosotros lo oímos a él decirle a ella, mujer, ve y trae a tu marido y ven aquí. And we said, well, we might have been mistaken. Maybe the woman was just legitimately married. Y nosotros dijimos, pues nosotros pudiéramos haber estado equivocados. Quizás la mujer estaba legalmente casada. And she looked him back in the face and said, sir, I don't have any husband. Y ella lo miró a él directamente y dijo, señor, no tengo marido. You remember how our hearts failed. Our great Messiah that we had confidence in here was caught in a lie, a crossfire. Because he said, go get your husband, and she witnessed back that she had no husband. Now it's backfired on you. ¿Recuerdan ustedes cómo sentimos en nuestros corazones? Nuestro gran Mesías, en el que tenemos confianza, aquí está atrapado en una mentira, entre dos fuegos, porque él dijo, ve, trae a tu marido, y ella había atestiguado que ella no tenía marido. Ahora le resultó contraproducente. Remember how we all looked surprised and the breath was gone out of us? Yes, I remember. ¿Recuerdan cómo todos nosotros nos miramos sorprendidos y el respiro se nos había escapado? Sí, yo recuerdo eso. And then you remember the next words? He said, thou hast said the truth. Because you've had five and the one you're living with now is not yours. Y entonces, ¿recuerdan ustedes las siguientes palabras? Él dijo, tú has dicho la verdad, porque cinco has tenido, y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Oh, you remember the testimony meeting behind the bush. See, you can't corner him. He's God. Oh, ¿recuerdan el servicio de testimonios detrás del arbusto? Oh, ven, a él no se puede arrinconar. Él es Dios. Oh, Simon said that just, Andrew said that settled it for me. Oh, Simón dijo, eso sencillamente, Andrés dijo, eso lo resolvió para mí. Bartholomew said, wait, I'd like to put in a testimony. Can I do it, brother? Bartolomé dijo, esperen, a mí me gustaría agregar un testimonio. ¿Podría hacerlo, hermanos? Oh, well, I suppose you can. We got plenty of time. He hasn't come up yet, so we'll just make a few paddles. Go ahead, Bartholomew, you testify. Oh, pues yo supongo que puedes. Tenemos suficiente tiempo.
Él no ha venido todavía, así que solo daremos unas pocas remadas. Sigue, Bartolomé, testifica. Well, one of the great things to me, you remember our sister down in Jericho named Rebecca? Yes. And her husband run a restaurant down there. Uh-huh. And he was a businessman. And his name was Zacchaeus. Yes, yes, I remember him well. Pues una de las grandes cosas para mí, ¿recuerdan ustedes nuestra hermana allá en Jericó llamada Rebeca? Sí, y su esposo administraba ahí un restaurante. Ajá, y él era un hombre de negocio y su nombre era Zaqueo. Sí, sí, yo bien lo recuerdo. You remember, she was one of our sisters. She had believed on the Lord and she was so afraid that Zacchaeus would let it all get by without accepting Jesus. And oh, Zacchaeus was a very good friend to the priest there. ¿Recuerdan ustedes? Ella era una de nuestras hermanas. Ella había creído en el Señor y ella estaba tan temerosa de que Zaqueo dejaría todo pasar sin aceptar a Jesús. Y oh, Zaqueo era un buen amigo del sacerdote ahí. And so she was praying that something would happen, that his eyes would come open and he'd recognize that this was the Master. This was the vindicated Word of God made flesh among us. Y así que ella estaba orando que algo aconteciera y que sus ojos se le abrieran y él pudiera reconocer que este era el Maestro, que esta era la palabra vindicada de Dios hecha carne entre nosotros. And we tried to tell him about how the Jesus of Nazareth knew the secrets of the heart, showing that he was the Word, because the Word discerns the thoughts in the heart. Y procuramos decirle a él acerca de cómo es que Jesús de Nazaret conocía los secretos del corazón, mostrando que él era la palabra porque la palabra discierne los pensamientos en el corazón. Nonsense. He said, I believe the priest. What the priest says is good enough for me because he belonged to all the orders of the city, the Kiwanis and everything else, you know, so he kind of hard for him to let down on it. Tonterías, respondió él. Yo le creo al sacerdote. Lo que el sacerdote dice es suficiente para mí, porque él pertenecía a todas las logias de la ciudad, los Kiwanis y todo lo demás, ustedes saben, así que para él era difícil abandonar eso. So, Rebecca asked us all to pray, and every time we come up to the subject, he was a prophet, he'd say, nonsense, the priest says he's Beelzebub, he's a devil, he does that by the power of the devil, and he's just a mental telepathy, that's all there is to it, there's nothing to it. Así que Rebeca nos había pedido que todos nosotros oráramos, que oráramos. Y cada vez que llegábamos al tema sobre él siendo un profeta, él decía, tonterías. El sacerdote dice, él es Belcebú, él es un diablo, él hace eso por el poder del diablo. Y él solo es un telépata mental. Eso es todo. No hay nada en eso. So there's no such a thing in this day. We haven't had prophets for hundreds of years. And how could that guy, not even with the fellowship card, how could he ever be a prophet? Oh, no way was such a thing. Así que no hay tal cosa en este día. No hemos tenido profetas por cientos de años. ¿Y cómo pudiera ese hombre, que ni siquiera tiene tarjeta de compañerismo, cómo pudiera él jamás ser un profeta? Oh, no hay manera que él fuera tal cosa. But, you know, Rebecca kept holding on, his wife, and praying. Pero, ¿saben? Rebeca continuó fiel, su esposa, y orando. And one morning, when Jesus was coming into the city, well then, we find out that Rebecca told us that Zacchaeus had went out to the street to see him. Y una mañana cuando Jesús iba entrando en la ciudad, pues entonces nos dimos cuenta que Rebeca nos dijo que Zaqueo había ido a la calle para verlo a él. So he didn't believe he was a prophet. So he said, I'll just get a good look at him. I testified to us at the restaurant the other day when we was eating. Pues él no creía que él era un profeta, así que él dijo, yo solo le daré una buena mirada. Como él nos testificó en el restaurante el otro día cuando estábamos comiendo. So he climbed up in a sycamore tree and said, you know what, I'll just disguise myself up here so he won't be able to see me. Así que él se subió en el árbol del sicómoro y dijo, ya sé lo que haré. Me voy a disfrazar para que él no me pueda ver. I'm a little fella anyhow, very short, and I can't see him down there in a crowd, so I'll just climb up here in the tree. And he got to where two limbs meet, and there he sat down by these limbs. De todas maneras, yo soy un hombre pequeño, de poca estatura, y yo no puedo verlo allá, estando en la multitud, así que me subiré aquí en el árbol. Y él llegó a donde se unen dos ramas, y ahí se sentó.
entre esas ramas. That's just a good place to sit down and study it over. That's where two ways meet, yours and God's. Your ideas, that's a good thing to think it over. Ese es un buen lugar para sentarse y estudiar el asunto. Ahí es donde dos caminos se encuentran, el suyo y el de Dios. O sea, sus ideas. Esa es una buena cosa, pensarlo bien. So he said, you know what? He must have been a prophet. He could have been. It could be possible. I could be wrong. Así que él dijo, ya sé, él debe haber sido un profeta. Él pudiera haberlo sido. Es posible que yo pudiera estar equivocado. So I tell you what, I'll get a good look at him and he won't know me, so I'll just take all the leaves and pull them in like this around me and I'll disguise myself so he won't even see me at all. Así que lo que haré, yo le daré una buena mirada y él no me conocerá, así que voy a tomar todas las hojas y las arreglaré así alrededor de mí y yo mismo me disfrazaré para que él de ninguna manera me pueda ver. And I'll watch him when he comes by and if he doesn't look like the right kind of a person, I'll give him a piece of my mind sitting up here in his tree. Y yo lo estaré observando mientras va pasando. Y si él no me cuadra bien como una persona correcta, yo le voy a hablar bien claro y sin rodeos, sentado aquí arriba en este árbol. So he watched and had a leaf so he could raise up and see him when he come around the corner. Así que él estaba mirando y tenía una hoja que podía levantar y verlo cuando él viniera dando la vuelta a la esquina. And when he come around the corner, walking down the street, you know, looking from one side to the other, and disciples saying, stand aside, I'm sorry. Y cuando él dio la vuelta a la esquina, caminando por la calle, ustedes saben, mirando de un lado a otro, y los discípulos diciendo, abran camino, lo siento. People with sick children and things, I'm sorry, master's awful tired, had a great service last night. A gentleman like, would you please stand aside and let him by? Well, he's making his way down to the city, and would you please just stand aside? Y la gente con niños enfermos y cosas. Lo siento, el maestro está terriblemente cansado. Tuvimos un tremendo servicio anoche y caballerosamente, por favor, le abran camino y lo dejan pasar, pues él se está abriendo paso hacia la ciudad. Y por favor, ¿le permiten pasar? And Zacchaeus sitting up here in a tree looking down at him. Y Zaqueo sentado allí en el árbol, mirándolo desde arriba. And Jesus come right straight under the tree, stopped, looked up. Said, Zacchaeus, come down from there. I'm going home with you for today for dinner. Y Jesús pasó directamente debajo del árbol, se detuvo, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, bájate de ahí. Hoy voy a tu casa contigo para comer. That settled it for me. He knew he was up there and knew his name, what he was. That settled it. That's Messiah to me. Yes, sir. Because we know the Messiah was to do that. Certainly. Eso lo resolvió para mí. Él sabía que él estaba ahí arriba, y él sabía su nombre, lo que él era. Eso lo resolvió. Ese es el Mesías para mí. Sí, Señor. Porque sabemos que el Mesías debería hacer eso, ciertamente. So he had to go home with him, said that day for dinner. What a great time that was. We remembered. Así que él dijo que tenía que ir a casa con él ese día para comer. ¡Qué gran tiempo fue! Nosotros lo recordamos. You know, it must have been about that time the testimony meeting was going on. You know, these disciples out there on the sea testifying, it must have been down in the blackness of the night somewhere up in the northlands there that Satan must have moved up over the hill and looked down. Ustedes saben, debe haber sido que para ese tiempo que la reunión de testimonios estaba aconteciendo. Y ustedes saben, estos discípulos allá en el mar testificando, debe haber sido en la oscuridad de la noche que allá en alguna parte en el norte que Satanás se debe haber asomado por la colina y miró hacia abajo. He looked in that testimony meeting and he found out that they had gone off without him. There was his chance. Él observó esa reunión de testimonios y se dio cuenta que se habían ido sin él. Ahí estaba su oportunidad. See, I think that scene has just about returned again, repeated itself. Vean, yo creo que esa escena más o menos ha vuelto otra vez, se ha repetido. They had, in the enthusiasm of the revival, they had gone off without him. Ellos, allá en el entusiasmo del avivamiento, ellos se habían ido sin él.
And I believe that that's a lot that's happened to us today. That in this hour of confusion, and after this great revival that we've witnessed, it's swept around the world. Y yo creo que eso es muy parecido a lo que nos ha sucedido a nosotros hoy. Que en esta hora de confusión y después de este gran avivamiento que hemos visto, esto ha barrido por todo el mundo. Every nation has had revival fires built and burning. Great healing services. People receiving the Holy Ghost by the tens of thousands times thousands. Cada nación ha tenido fuegos de avivamiento y están ardiendo. Grandes servicios de sanidad, gente recibiendo el Espíritu Santo por millares de millares. And in the enthusiasm of it, like those disciples testifying what he has done, and oh, we've seen him do this and we've seen him do that, I believe we've went off like them without him. Y en el entusiasmo de todo eso, como aquellos discípulos testificando lo que él había hecho, y oh, lo vimos hacer esto y lo vimos hacer aquello, yo creo que igual que ellos, nos hemos ido sin él. We went off on great big opportunities that the revival has presented. Nos hemos ido detrás de grandes oportunidades que el avivamiento ha presentado. We went off on opportunities of making a lot of money, the churches. Building greater buildings, great big millions of dollar places, great schools, educational systems, and making our denominational grow. Nos hemos ido detrás de oportunidades de ganar mucho dinero. Las iglesias construyendo edificios más grandes, enormes lugares de millones de dólares, grandes escuelas, sistemas educacionales y haciendo crecer nuestra denominación. And then having our communism programs, anti-communism, that's all we can talk about today. And the first thing you know, Satan has seen us on our anti-communism programs, on our big denominational programs, and on our million more and so forth as we got. Y luego teniendo nuestros programas de comunismo, de anticomunismo, es lo único que se oye hablar hoy día. Y cuando menos lo piensan, Satanás nos ha visto en nuestros programas anticomunistas, en nuestros grandes programas denominacionales y en nuestro plan de un millón más y todo así como lo tienen. And we've gone off without the old time prayer meetings and the baptism of the Holy Ghost coming back. Until the fire is burnt low. Y nos hemos ido sin las antiguas reuniones de oración y sin el bautismo del Espíritu Santo regresando, a tal grado que el fuego casi se ha apagado. You can cry out and try to get people to the altar, and they just walk up like they were almost dead, a dread to come. Uno puede clamar y procurar traer gente al altar. Y a duras penas viene, como si estaba ya para morir. Tanto le cuesta venir. And then ask ministers to come pray with him. Oh, what do you ask me for? Y entonces pedirle a ministros venir a orar por ellos. Oh, ¿por qué me pide a mí? And they get down there and you can't hardly get them. And they'll stand there just for a few minutes, look up at you and go back and sit down in their seat. Y ellos llegan ahí. Y uno escasamente puede hacerlos venir, y se paran ahí por unos momentos, lo miran a uno, y regresan y se sientan. To me, the fire's gone out. Something's happened. Para mí, el fuego se ha apagado. Algo ha acontecido. Listen, what we need is a revival. That's sinners looking upon Christ. Repent. Run to the altar with their hands up, screaming for mercy. And the whole church is a flame of fire with the glory of God. Escuchen, lo que necesitamos es un avivamiento en el que pecadores, mirando a Cristo, se arrepientan, corren al altar con sus manos alzadas, clamando por misericordia, y que toda la iglesia sea una llama de fuego con la gloria de Dios. Our enthusiasm for an opportunity to make our denominations grow. We built bigger schools to educate our ministers and send them farther from God than there was at the beginning.
En nuestro entusiasmo por la oportunidad de hacer crecer nuestras denominaciones, hemos construido escuelas más grandes para educar a nuestros ministros y enviarlos más lejos de Dios de lo que estaban al principio. God's not known by education. He's not known by theology. God's known by faith. You can't explain God. He's beyond explaining. Dios no es conocido a través de educación. Él no es conocido a través de teología. Dios es conocido por fe. Uno no puede explicar a Dios. Él está más allá de la explicación. Look what it's done. We Pentecostal people, it used to be Pentecost. Our women has bobbed off their hair. Wearing makeup. Miren lo que ha producido. Nosotros, gente pentecostal, que antes éramos pentecostales, nuestras mujeres se han cortado el cabello. Usan maquillaje. Our man is permitting it. Our ministers are permitting it. They're afraid to say something about it. The church will turn them out if they do. Nuestros hombres lo están permitiendo. Nuestros ministros lo están permitiendo. Ellos deben decir algo al respecto. La iglesia los expulsará si lo hacen. Oh, if we don't need a house cleaning from the pulpit, come to the basement. It's a shame. It's a disgrace. Oh, lo que necesitamos es una limpieza de casa, desde el púlpito hasta el sótano. Eso es una vergüenza. Eso es una desgracia. Some man came to me not long ago and said, Brother Branham, the people love you, but said, you're always bawling them out. Bawling them women out about having short hair and things like that. Un hombre vino a mí no hace mucho y dijo, Hermano Branham, la gente lo ama a usted. Pero dijo, usted siempre la está regañando a esas mujeres acerca de tener cabello corto y cosas así. I said, the Bible said it was a disgrace for her to have it. She dishonors her husband when she does it. Yo dije, la Biblia dice que es una desgracia que ella lo tenga así. Ella deshonra a su marido cuando lo hace. And it is absolutely a sign that you've departed from God. Y es claramente una señal que usted se ha apartado de Dios. Remember, in Samson's case, long hair was a Nazarite sign that he had departed from the world to the Word of God. Recuerden, en el caso de Sansón, el cabello largo era una señal del Nazareno, que él se había apartado del mundo a la palabra de Dios. And when you bob off your hair, women, you deny your Nazarite sign. You went to Hollywood instead of back to the Bible. The Bible said let them be like that. Y mujeres, cuando ustedes se cortan el cabello, están negando su señal nazarea. Ustedes se han ido a Hollywood en vez de regresar a la Biblia. La Biblia dice que no se lo corte. It's a shame. And the ministers don't say nothing about it. Es una vergüenza. Y los ministros no dicen nada al respecto. This man said to me, won't you leave them women alone? Said they regard you as a prophet. Este hombre me dijo, ¿por qué no deja a esas mujeres en paz? Dijo, ellas le consideran a usted como profeta. I said, I never said I was a prophet. Yo dije, yo nunca dije que era profeta. Said they regard you as that. Teach them how to receive spiritual gifts and do something. You ought to teach them big things, great things. Dijo, ellas lo consideran como tal. Enséñeles cómo recibir dones espirituales y cómo lograr algo. Usted debiera enseñarles cosas grandes, cosas mayores. I said, how can I teach them algebra when they won't even learn their ABCs? How to live decent about it? How are you going to do it? Yeah, go down to the first thing. Yo dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ellas ni siquiera aprenden su abecedario? ¿A cómo vivir decentemente? ¿Cómo va uno a hacerlo? Sí, comenzando lo primero. Year after year across the nation and it gets worse all the time. There's something wrong somewhere. It ain't with the word. Año tras año cruzando la nación y se pone peor cada vez. Hay algo mal en alguna parte y no es con la palabra. No wonder we can't have revival fires burning. We need a house cleaning time. God will never do that till we come back again. Con razón no podemos tener ardiendo fuegos de avivamiento. Necesitamos un tiempo para limpieza de casa. Dios nunca hará eso sin que primero regresemos. We need a house cleaning time. Necesitamos un tiempo para limpieza de casa. And you man, you'll let your wife do a thing like that. Wear shorts. That ain't Methodist, Baptist, that's Pentecostals.
Y ustedes, hombres, que le permiten a su esposa hacer una cosa como esa, usar pantalones cortos, esos no son los metodistas o los bautistas, esos son pentecostales, ¿cierto? Form of godliness. Lady Osea Church Age, lukewarm, Pentecost by name. That's all. Pentecost is not a name, it's an experience of the baptism of the Holy Ghost that cleans the people up. Una forma de piedad. La edad de la iglesia de la Odisea, tibia, pentecostal solo de nombre. Eso es todo. Pentecostés no es un nombre, es una experiencia del bautismo del Espíritu Santo que limpia a la gente. No wonder we can't have great healing services and things. There's something went wrong somewhere. Con razón no podemos tener grandes servicios de sanidad y demás cosas. Algo se echó a perder en alguna parte. It's Satan saw us out trying to, well, we say anything about it, they'll change your membership. Es Satanás. Nos vio allá tratando de, pues, si decimos algo al respecto, ellos cambiarían su membresía. Remember, you don't pet Christians. Christians are rugged. There are men and women of God who stand for God regardless of what anybody else has got to say. Recuerden, uno no tiene que mimar a los cristianos. Los cristianos son ásperos, son hombres y mujeres de Dios que se paran a favor de Dios a pesar de lo que alguien más tenga que decir. You don't have to beg them and persuade them and perfume them and baby them around. That's hotbed hybrid plants. It's no good at all. They'll never produce nothing. Uno no tiene que rogarles y persuadirlos y perfumarlos y mimarlos. Esas son las plantas híbridas de invernadero. No sirven para nada y nunca producen nada. Reminds me like a it's soon be nesting time. Those little birds today, or their little sparrows packing a straw into their nest. It won't be long till they'll be nesting, making their little eggs to hatch. Me hace recordar como un pronto será el tiempo de preparar el nido. Me estaba fijando en los pajaritos hoy, los pequeños gorriones cargando la paja a sus nidos. De aquí a poco tiempo estarán anidando, poniendo sus huevos para que empollen. You know, a little bird can have a nest of eggs, and she can sit on that nest of eggs, and she turns them every few minutes, takes her little feet and turns them over and sits there. Ustedes saben, un pajarito puede tener una nidada de huevos, y ella puede estar ahí sobre ese nido de huevos y les da vuelta cada tantos minutos. Usa sus patitas y los voltea, y ahí se mantiene. Now, if she lets them eggs get cold, if they once get warmed up, they won't hatch. Ahora, si ella permite que esos huevos se enfríen después de haberlos calentado, no empollarán. Por eso, ella vuela rápido y coge un bocado de alimento y regresa ahí otra vez. And you know, that old mother bird, she could sit there on those eggs and turn them every 2 minutes and not even sacrifice and fast until she's so poor she can't get off the nest. Y saben, esa madre ave, ella podría sentarse ahí sobre esos huevos y voltearlos cada 2 minutos y hasta sacrificarse y ayunar hasta que ella esté tan débil que no puede moverse del nido. But unless that mother bird has been in contact with the male bird, them eggs won't hatch. Pero a menos que la ave madre haya estado en contacto con el ave macho, esos huevos no empollarán. No matter how much you baby them, they won't hatch. They'll lay right in the nest and rot. No importa qué, ni cuánto uno los cuide, no empollarán. Ahí permanecerán en el nido y se pudrirán. And if there ever was a time that Pentecost ought to get with the mate Jesus Christ, how's we're getting the good of the nest for the hot day. Y si alguna vez ha habido un tiempo cuando Pentecostés debiera estar con el varón, Jesucristo, porque resulta que no tenemos más que un nido lleno de huevos podridos. Denying the faith, going into the ecumenical council and calling it great things to set by the Pope and saying it's spiritual. Negando la fe, entrando en el concilio ecuménico y diciendo que es algo grande al sentarse junto al Papa y diciendo es algo espiritual. What's the world's the matter, you Pentecostal people? Don't you know the Bible spoke down things that happen? And we holler because the Methodists and Baptists are coming in and all these other things like that. Don't you realize that when the sleeping virgin come to buy oil, that was the very hour that the bridegroom came and they did not get the oil?
¿Qué les pasa a ustedes, pentecostales? ¿No saben que la Biblia dice que esas cosas acontecerían? Y nosotros nos quejamos porque los metodistas y bautistas están entrando y todas estas otras cosas así. ¿No se dan cuenta ustedes que cuando la Virgen Durmiente vino a comprar el aceite, esa fue la misma hora en que vino el novio y ellas no consiguieron el aceite? No. The rapture will come so secretly going away some of these times, you won't even know it happens. It'll be gone and you'll wonder what happened. Ustedes saben, el rapto ocurrirá tan secretamente y se irán en un tiempo de estos que ni sabrán qué acontece. Eso habrá pasado y estarán pensando qué habrá sucedido. Like John came on the earth and they said to him, said, well, the Bible said Elias must first come. He said, he's already come and you didn't know it. Como Juan, que vino a la tierra, y ellos le dijeron a él, dijeron, pues la Biblia dice que Elías debe venir primero. Él dijo, él ya vino, y no lo supieron. So will it be someday to say, I thought this is to happen before the tribulation period. I thought the rapture is to take place. The words could come back. It's already happened, and you didn't know it. Así será. Algún día dirán, yo pensé que esto iba a acontecer antes del tiempo de la tribulación. Yo pensé que el rapto iba a acontecer. Las palabras pudieran volver, ya ha acontecido y ustedes no lo supieron. Sí. It may be later than you think. Oh, wake up, church! Puede ser más tarde de lo que ustedes piensan. Oh, iglesia, despierta. I better quit that. I never come here for doctoring. I just thought I'd punch that in, just so you could have that on the side. Es mejor que deje eso quieto. Yo no vine aquí para adoctrinar. Simplemente pensé en meter eso rápido para que pudieran tener eso así por un lado. Remember, brother, Satan has seen these big programs. One church trying to outdo the other, one denomination trying to outdo the other. Weeding out all the illiteracy and have to give them a test of psychology. But have a psychologist to test the man before he goes into the mission field. Recuerde, hermano, Satanás ha visto estos grandes programas. Una iglesia tratando de superar a la otra. Una denominación tratando de superar a la otra. Excluyendo todo el analfabetismo y teniendo que hacerles un examen psicológico. Tener un psicólogo para que examine al hombre antes que salga a los campos misioneros. Pentecost. No, that ain't the Presbyterians, that's Pentecost. Pentecostales. No, esos no son los presbiterianos, esos son los pentecostales. A psychic test is required of a certain group of Pentecostals, big group, before the missionaries can take the field. Un examen psíquico es requerido de un cierto grupo de pentecostales, en un grupo grande, antes que los misioneros puedan salir al campo. What if they had a test like that? They got a test, it was a Pentecostal test in the beginning. When they waited in the upper room until there came fire from on high and the power of God, that was the test. ¿Qué si aquellos allá hubieran tenido un examen así? Ellos tuvieron un examen. Fue un examen pentecostal. En el principio, cuando esperaron en el aposento alto hasta que vino ahí fuego de lo alto y el poder de Dios, ese fue el examen. Not some worldly half junk. A psychologist stand there trying to make the mind be a little bit excited or something, say you're altogether undone. No algún psicólogo mundano, medio borracho, parado ahí obrando con la gente, y si uno muestra un poco de ánimo o algo, le dice, usted está completamente mal. When it absolutely proves that a man that's extremely spiritual is nervous, he has to be in that condition to get into it. Cuando absolutamente ha sido probado que un hombre que es extremadamente espiritual sí es nervioso, él tiene que estar en esa condición para entrar en eso. So there you are. See, just messing up what God has tried to do for years and come right back around with their programs and their great... Así que ahí lo tienen, ¿ven? Y solo están echando a perder lo que Dios ha tratado de hacer por años y regresan directamente con sus programas y sus grandes... They're enthused when they see lots of people gather together and say, if I can make all them assemblies, if I can make all them oneness, if I can make all Methodists. Ellos están muy animados cuando ven cantidades de gente reunida. Dicen, si los pudiera convertir todos a las asambleas, si yo pudiera hacerlos todos de la unidad, si yo pudiera hacerlos a todos metodistas. The Methodists are trying to make all of them Methodists. The Baptists are trying to make all Baptists. The Pentecostals, all Pentecostals. Los metodistas están tratando de convertirlos a todos en metodistas. Los bautistas tratando de convertirlos todos en bautistas. Los pentecostales todos en pentecostales. Oh, you can't do nothing about it.
God has ordained those from the foundation of the world. We got to preach the gospel. That's all. Oh, uno no puede hacer nada al respecto. Dios ha ordenado a todo eso desde la fundación del mundo. A nosotros nos toca predicar el evangelio. Eso es todo. But our big programs, we went off without that fire. We went off and made ourselves a homemade fire, as it was. Pero en nuestros grandes programas, hemos salido sin ese fuego. Hemos salido y nos hemos fabricado un fuego casero, por así decirlo. And our communism, now we're so scared. Communism is set in. What's it going to happen? Y nuestro comunismo, pues estamos tan asustados que el comunismo se ha establecido. ¿Qué va a suceder? But you know the great thing in communism. Let me tell you that now. I ain't afraid of communism. Pero saben, la cosa más terrible no es el comunismo. Permítanme decirles eso ahora mismo. Yo no le temo al comunismo. But what I'm afraid of, you Pentecostals, this ecumenical council is going to take you. That's the thing. Pero lo que estoy temiendo respecto a ustedes pentecostales, este concilio ecuménico se los va a comer. Esa es la cosa. It's going to form the mark of the beast and you're going to have to go into it because you're an organization, you have to get in or get out. Eso va a formar la marca de la bestia y ustedes tendrán que entrar ahí por razón de que son una organización o tendrán que entrar o salir. That's the thing. And any good sensible spiritual person knows that. We need another up on the sea testimony. We find it now. And our Pentecostals just swallowed a hook, line, and sinker. What a great thing it'll be. Ahí está la cosa, y cualquier persona buena, sensata y espiritual lo sabe. Necesitamos otro testimonio sobre el mar. Hallamos que así es. Y nuestros pentecostales, tragándoselo, anzuelo, línea y plomo. ¡Qué gran cosa será! When Methodist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, and Pentecostals, you'll have to deny your great apostolic doctrine to be in there. They'll have to do the same. You won't have nothing to do into it. Cuando metodista, presbiteriano, luterano, iglesia de Cristo y pentecostales, ustedes tendrán que negar su gran doctrina apostólica para estar en eso. Ellos todos tendrán que hacer lo mismo. Ustedes no tendrán nada que decir en eso. It's all consolidating with Rome, just exactly what's been proven the scripture said so. Todo se está consolidando con Roma, exactamente lo que ha sido probado. La Escritura así lo dice. What's the matter with the preachers that let these things get in this condition without warning the people? God will require at their hands. ¿Qué les pasa a los predicadores que permiten que estas cosas lleguen a esta condición sin advertir a la gente? Dios lo requerirá de sus manos. Right in this time of trouble, they were in trouble, they were. Communism not setting in, it's an ecumenical council going to swallow up the whole bunch. Exactamente en este tiempo de dificultad, ellos estaban encarando la dificultad, ellos allá. No es el comunismo lo que está entrando, es más bien el concilio ecuménico lo que se va a comer todo por completo. And remember, when you say, well, when it happens, then it's too late. You've done took the mark of the beast. You belong to it then. Y recuerden, cuando ustedes dicen, eso no puede ocurrir, entonces ya es demasiado tarde, ya habrán tomado la marca de la bestia, para entonces ya pertenecerán. You better get where you can get away from it now. Yes, sir, be sealed in the kingdom of God. Es mejor alinearse para poder alejarse de eso ahora mismo. Sí, señor, sean sellados en el reino de Dios. The body of Christ is a mythical body of Christ is baptized into it by the Holy Spirit. Not joined into it, tucked into it, talked into it, spoken tongues into it, shouted into it. You're born into it by the Holy Ghost. Right. Certainly. El cuerpo de Cristo es el cuerpo místico de Cristo, al cual uno es bautizado por medio del Espíritu Santo, no por medio de membresía, ni por ser recibido o convencido a la fuerza, que por haber hablado en lenguas o por haber gritado. Usted nace ahí, a través del Espíritu Santo. Eso es correcto, ciertamente. Now we notice these things, trouble comes up all at once. Ahora, fijándonos en estas cosas, las dificultades surgen de repente. Oh, the devil looked over and said, aha, they've gone off on a tantrum. They're just out there jumping up and down, shouting, having a big time. You know what? Right now's my time to sink them. I'll get even with them now. Oh, el diablo miró allá y dijo, aha, ellos se han desviado en una locura. Ellos están allá saltando y brincando, gritando, gozando de un gran tiempo. ¿Saben qué? Ahora mismo es mi momento para hundirlos. Ahora es que podré ajustar las cuentas con ellos.
So he raised up over the hill and began to blow his poison breath. Days of miracles has passed. After all, I believe these people are just nervous. I think they ought to have a mental test before they take the foreign fields. Así que él se asomó allá por la colina y comenzó a soplar su aliento venenoso. Uf, los días de los milagros han pasado. A fin de cuentas, yo creo que esta gente solo es una gente nerviosa. Yo creo que deberían hacerles un examen mental antes que vayan a los campos extranjeros. Pentecostals, sees poison breath, killing the word. Oh, I think it's something else. I believe it. Pentecostales, Se puede notar su aliento venenoso matando la palabra. Oh, yo creo que es algo diferente. Yo lo creo. See, going right straight back like all the rest of the denominations did, that's just exactly the road they're walking. Ven, devolviendo directamente igual que todas las denominaciones, ese es exactamente el camino por donde están caminando. It kills it the very hour you organize it. That kills it. It always has. It always will. It'll never rise again. It's never been known in history. Lo harán. Y eso lo mata. La misma hora en que lo organizan, ahí muere. Siempre ha sido así. Y así siempre será. Eso jamás se levantará. Nunca se ha sabido de eso en toda la historia. And this lady will see a church age, Christ was on the outside of the church knocking, trying to get in. Right. And they just can't stand it. They can't listen to it. En esta edad de la iglesia de la Odisea, Cristo estaba afuera de la iglesia, tocando, tratando de entrar, y ellos simplemente no pueden tolerarlo, no pueden escucharlo. Now we find the hour we're living. Trouble has set in. Ahora encontramos la hora en que estamos viviendo. La dificultad ha entrado. Then we begin to find out miracles isn't taking place no more like they were. The sick go home sick. Y entonces empezamos a darnos cuenta que milagros ya no están aconteciendo como acontecían. Los enfermos regresan a casa enfermos. It isn't because of God. It's because of the lack of the revival among the people. There's no revival. Eso no es por causa de Dios. Es por causa de la falta del avivamiento entre la gente. No hay avivamiento. They sat and listened, go home, say, well, I guess that was pretty good. Se sientan y escuchan, se van a casa y dicen, pues, me supongo que eso estuvo bastante bien, There's not that zeal. There's not that something in the people that should be there. Ven. Ya no existe ese celo, no existe ese algo en la gente que debería estar ahí. I remember 15 years ago here in Arkansas when I was having a little meeting up there at Jonesboro when about 40,000 people trying to attend this come to a meeting at a city of about 15,000. Yo recuerdo hace 15 años aquí en Arkansas cuando yo estaba celebrando una pequeña reunión allá en Jonesboro cuando como 40,000 personas trataban de asistir. O venir a la reunión en una ciudad de como 15,000. And they laid under cotton trucks and everything else and whole papers or their sick children just to get inside. Y ellos dormían debajo de camiones algodoneras y cuanto más y sostenían periódicos sobre sus niños enfermos solo para lograr entrar. They sat in their seats and wouldn't leave day and night and have their loved ones to go get a hamburger and a bottle of pop and stay there day in, day out, day in, day out. Their hearts were burning on fire. Just the least little thing God did is set them afire and hundreds of them come in. Ellos se sentaban en sus puestos y no los abandonaban, día y noche, y con sus familiares se encargaban hamburguesas y una botella de gaseosa, y ahí se quedaban día tras día, día tras día. Sus corazones estaban ardiendo, pues la menor cosa que Dios hacía los encendía, y cientos de ellos entraban. He's still the same God tonight that he was 15 years ago. He's still the same God tonight that he was when he created the heavens and earth. Él aún es el mismo Dios en esta noche que fue hace 15 años. Él todavía es el mismo Dios en esta noche que fue cuando creó los cielos y la tierra. Well, what is it? We got all enthused and wanted to build up our organizations. Wanted to build up this and build this and make something great and shiny. Compare with the Joneses. With the Methodist, with the Baptist, with the Presbyterian, you're not of them. No, you're not. Pero ¿qué pasó?
Nos entusiasmamos todos y quisimos levantar nuestras organizaciones, quisimos construir esto y hacer algo grande y brillante, comparándonos con los Pérez, con los metodistas, con los bautistas, con los presbiterianos. Ustedes no son de esa clase. No, no, no lo son. They're a denominational people, which is all right. Nothing against them. There's plenty of fine Christians out among them. But you oughtn't to associate yourself in that unbelieving groups. People that deny the power thereof, you're not to take sides with them. Ellos son gente denominacional, lo cual está bien. Nada en contra de ellos. Hay muchos buenos cristianos entre ellos. Pero ustedes no debieran asociarse en esos grupos incrédulos, personas que niegan la eficacia. Ustedes no deben defenderlos a ellos. You know, the trouble is you're trying to get Hollywood in the church. The thing you ought to be trying to do is get Hollywood out of the church. You see? Saben, el problema es que ustedes están tratando de meter a Hollywood en la iglesia. Lo que debieran estar procurando hacer es sacar a Hollywood de la iglesia. ¿Ven? You're trying to make your building so pretty. You're trying to make your denomination so big to attract the attention of the people. Están tratando de hacer su edificio tan hermoso, están tratando de hacer su denominación tan grande al grado que atraerá la atención de la gente. We can't go over on their side. We got to have them on our side. Nosotros no podemos pasarnos al lado de ellos, tenemos que traerlos al lado nuestro. Everything's shining. Remember, Hollywood glitters with worldliness while the gospel glows in humility. Todo tan brillante. Recuerden, Hollywood brilla con mundanalidad mientras el Evangelio resplandece en humildad. There's quite a difference between shining and glowing. Hay una gran diferencia entre brillar y resplandecer. The gospel glows in humility and meekness and humbleness and power. El Evangelio resplandece en sencillez y mansedumbre y humildad y en poder. While Hollywood shines and everybody hoorahing and hollering and going to it. Mientras Hollywood brilla y todos dando vítores y gritando y emocionados en ello. See, we don't need that. We ought to live such life. He said, "You are the salt of the earth." If the salt has lost its savor, that's its strength of the gospel. Ven, nosotros no necesitamos eso. Nosotros queremos vivir en tal luz. Él dijo, "Vosotros sois la sal de la tierra." Si la sal ha perdido su sabor, esa es su fortaleza en el Evangelio. We should have something moving in our churches that Methodists, Baptists, Presbyterians, and all of them long to come. We should be so salty. Salt makes thirst, creates a thirst. Salt is the savior of the contacts. It's got to be contacted. Deberíamos tener algo moviéndose en nuestras iglesias para que los metodistas, bautistas, presbiterianos y todos ellos anhelen venir. Deberíamos ser así de salados. La sal produce sed, crea una sed. La sal preserva al tener contacto, pero tiene que haber un contacto. We find out our great tantrums try to compare with the Methodists and Baptists of big buildings and big places and fine educated people and greater schools and bigger colleges and everything like that. We went off on a tantrum and your trouble is set in. Y nos damos cuenta que en nuestras locuras intentamos compararnos con los metodistas y bautistas, con grandes edificios y grandes lugares, y con gente fina y educada, y con escuelas más grandes y colegios más grandes, y todo de esa manera. Nos hemos desviado en una locura, y de repente estamos en dificultades. And the spiritual mind looks around and says, here, wait a minute here, are we all going to have to take that ecumenical council? Will our whole group go into it? Y la mente espiritual mira todo alrededor y dice, un momento, ¿tendremos todos que aceptar ese concilio ecuménico? ¿Entrará nuestro grupo entero en eso? Sure you're going. Exactly, you watch and see if you don't. The Bible said you would. Exactly, Christ would be on the outside. Seguro, así será, exactamente. Observen y vean si no es así. La Biblia dice que lo harían, exactamente, y que Cristo estaría afuera. The moon blacked itself out before the Pope, the first one ever went to Rome, the other night showing you a sign in the heavens. Unpredicted, it did it. How the Lord is doing things in this day, marvelous. La luna se oscureció antes que el Papa, el primero que alguna vez salió de Roma, la otra noche mostrándoles una señal en los cielos, de manera improvista, pero sucedió. Cómo el Señor está haciendo cosas maravillosas en este día. Then in this great hour of darkness, when there's air, the winds come up. All hopes of survival was gone.
Entonces, en esa gran hora de oscuridad, cuando ellos estaban ahí, se levantaron los vientos. No había ninguna esperanza de sobrevivencia. ¿Qué van a hacer ustedes cuando su denominación entra en el Concilio Ecuménico? What's going to happen then to all of our great things that we built here on earth? The last hope gone. ¿Qué ocurrirá entonces con todas nuestras grandes cosas que construimos aquí en la tierra y sin la última esperanza? But you know, as they were about to scream and all hopes is gone, they couldn't be saved. And all of a sudden, they seen him come walking on the water. In the hour of darkness, he came walking in. Pero saben, cuando ellos estaban a punto de gritar y todas las esperanzas perdidas y no podían ser rescatados, y de repente lo vieron a él que venía caminando sobre el agua. En la hora más oscura, él llegó. You know what? When he left him, he knew that was going to happen. So he climbed the highest hill there was in the land. Higher up you go, further you can see. And he climbed up so he could watch him. You know. ¿Saben qué? Cuando él los dejó, él sabía que eso iba a ocurrir así. Por eso él subió la colina más alta que había en la tierra. Mientras más alto uno sube, más lejos uno puede ver. Y él subió para poder observarlos, ustedes saben. And he knew this was coming. He predicted this day to be here, as it was in the days of Sodom. So shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Amen. Then the Son has to be revealed. Y él sabía que esto venía. Él predijo que este día llegaría. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste, entonces el Hijo se tiene que manifestar. This wicked and adulterous generation will seek after a sign. It'll have a sign. It'll reject it as it did then. But it'll be the sign of the resurrection. He's still alive. Amen. Doing as he did. Esta generación perversa y adúltera irá tras una señal, y tendrá una señal, pero la rechazará igual como hicieron ellos allá, pero será la señal de la resurrección. Él aún está vivo, obrando igual como obró. We find out that in this great hour, those disciples all in distress, he climbed up so he could watch them. He is sitting up there on a hill watching them. Nos damos cuenta que en esta gran hora, y los discípulos angustiados, él subió para poder observarlos. Él estaba sentado ahí arriba en la colina observándolos. And now he didn't climb a mountain this time, but he climbed from the grave, climbed to the air, beyond the moon, stars, till he went so high till he has to look down to see heaven. Y en esta ocasión ahora, él no subió una montaña, sino que él subió del sepulcro, subió por los aires, más allá de la luna, las estrellas, al grado que subió tan alto que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. And there he sits on high, his eyes on the sparrow, and I know he's watching us. He's watching. Y allá está sentado en lo alto. Ahora su ojo está enfocado en el gorrión, y yo sé que él nos está mirando a nosotros. Él está vigilando. And right here in this hour of darkness, when the churches has all gone into great programs, and they got this program and that program, and all programmed out like the rest of the churches are, the denominations. Y aquí mismo en esta hora de oscuridad, cuando todas las iglesias han entrado en grandes programas, y tienen este programa y aquel programa, y todo programado como están las demás iglesias, las denominaciones. What's happened? In the hour of darkness, when the real spiritual field people wonder, what's going to happen? Look at my children. The man said, look at my wife. Look at this. ¿Y qué ha sucedido? En la hora de oscuridad, cuando la verdadera gente llena del Espíritu Santo se pregunta, ¿qué va a suceder? Miren a mis niños. El hombre dice, miren a mi esposa. Miren esto. And they let out Wednesday night prayer meeting early so they can go watch We Love Susie or something like that on the television. Lovers of the world more than lovers of God. Acting like them. Y a la vez despiden temprano el domingo, o más bien la reunión de oración del miércoles por la noche, para que puedan ir y a mirar Amamos a Susie o algo así en la televisión, amadores del mundo más que de Dios, actuando igual que ellos. I told a lady the other day, she's dressed so tight in her dress. I said, sister, that dress is too tight. It may not sound good for me to tell you that, but it is. You're a Christian. You make a stumbling block. Yo le dije a una señora el otro día,
Ella estaba vestida tan apretada en su vestido. Yo dije, hermana, ese vestido le queda demasiado apretado. Quizás no suene bien que yo le diga eso a usted, pero así es. Usted es cristiana y usted será una piedra de tropiezo. She said, well, Brother Branham, you know what? She said, this is the only kind they make. I said, they still sell goods and they got sewing machines. There's no excuse. Ella dijo, pues, hermano Branham, ¿sabe qué? Dijo ella, esta es la única clase que hacen. Yo dije, todavía venden telas y tienen máquinas de coser. No hay pretexto. Listen, let me tell you something, my dear friend. Not picking on you. No, sir, I'm trying to keep you out of the torment. Escuche, permítame decirle algo, mi querida amiga. No criticándola. No, señor. Estoy tratando de desviarla del tormento. As long as that spirit's in you, you're going to do it. That's right. You have to be born out of it. Mientras ese espíritu esté en usted, usted va a hacer eso. Esa es la verdad. Usted tiene que nacer para salir de eso. You can suit yourself on that remark. But let me tell you something. See, what your heart is, there your treasure is also. Ahora usted puede hacer lo que quiera referente a esa declaración, pero déjeme decirle algo. Vean, lo que sea su corazón, ahí también está su tesoro. Let me tell you, you might be just as pure as a lily to your husband. You might be just as pure as a lily young girl to your boyfriend, but someday God's going to make you answer for committing adultery. You're guilty when you dress like that. Permítame decirle, usted pudiera ser tan pura como un lirio para su marido, y usted, jovencita, pudiera ser tan pura como un lirio para su novio, pero algún día Dios le va a pedir cuentas por haber cometido adulterio. Usted es culpable cuando anda vestida de esa manera. Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. And when that man has to answer the sinner for looking upon you for committing adultery, who presented it to him? Y cuando ese hombre, siendo pecador, tiene que rendir cuentas por mirarla a usted y por haber cometido adulterio, ¿quién se lo exhibió? Think of it! You Pentecostal women, shame on you. Shame on you. Piénsenlo. Ustedes, mujeres pentecostales, debiera darles vergüenza. ¿Ven? Debiera darles vergüenza. I love you. That's the reason I'm saying that. Love is corrective. Yo las amo. Y esa es la razón que estoy diciendo eso. El amor es correctivo. We're on a great tantrum, a great dress tantrum. It's just like fashion like the world. He said, love not the world or the things of the world. If you do, the love of God's not even in you. Estamos en una gran locura respecto al vestir. Es igual, y las modas al estilo del mundo. Él dijo, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si lo amáis, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. I don't care much you speak in tongues, jump and down, dance, cut hair, wear dresses like that, you man permit it. Your own fruits tell you where you're at. That's exactly right. A mí poco me importa cuánto usted hable en lenguas, que salte por todos lados, o danzar cortándose el cabello usando vestidos como esos, y ustedes, hombres, se la han permitido. Sus propios frutos le dicen en dónde están exactamente la verdad. No wonder we're such a chaos as we are, and the winds of communism, the winds of churchism, the winds of ecumenical organization. Con razón estamos en tal caos como estamos, y con los vientos del comunismo, los vientos de religiosidad, los vientos de organización ecuménica. It's a joining time, a unionizing time. The unions are unionizing labor, fussing about it. Es un tiempo de unión, un tiempo de sindicalizar. Los sindicatos están sindicalizando el trabajo y discutiendo al respecto. The United Nations, you're uniting. Las naciones tienen las Naciones Unidas, están uniendo. The churches are uniting together. What's it all showing? Las iglesias están uniendo. ¿Qué está demostrando todo esto? It's showing that Christ and the bride is fixing to unite. That's what it's speaking of. All these shadows of things are showing the positive coming. Está mostrando que Cristo y la novia están casi para unirse. De eso es que está hablando. Las sombras de todas estas cosas están mostrando el positivo que está por llegar. Watch now as we close, 'cause I'm getting too late.
Observen ahora mientras terminamos porque me estoy tardando demasiado. And now notice, in that great hour, when all hope was gone of survival, they seen somebody come walking on the water, walking up. Y ahora fíjense, en esa tremenda hora cuando toda esperanza se había perdido de supervivencia, ellos vieron que alguien venía caminando sobre el agua, acercándose. And the thing, the sad part, listen folks, the only thing that could help them, they was afraid of it. Yeah, that's right. They said, it looks spirity. It might be a spirit. Y la cosa, la parte triste, escuchen atentamente, la única cosa que podía ayudarlos, de eso tenían miedo. Ellos dijeron, parece un fantasma, podría ser, ustedes saben, un fantasma. If that hasn't happened again, si eso no ha sucedido nuevamente, they're afraid of it. They're afraid of fortune telling, they're afraid of some kind of a devil power. When Jesus said it would happen in this day. Le tienen temor. Tienen miedo de la adivinación. Tienen temor que pueda ser alguna clase de poder del diablo. Y Jesús dijo que acontecería en este día. The only thing that can help them is Jesus Christ. Not another denomination, not all of them joining together. That's just going to make it worse than ever. The only thing that can help you is Jesus Christ. Lo único que puede ayudarlos es Jesucristo. No otra denominación. No todos uniéndose, eso solo lo va a empeorar más que nunca. Lo único que puede ayudarles es Jesucristo. And when he promised to return in the last days in this form and do this promising, just like before the promised son returned to Abraham, the first seed, the royal seed of Abraham, Jesus would say would see the same thing. Y cuando él prometió regresar en los últimos días, en esta forma, y hacer esto, prometiendo, así como antes que el hijo prometido regresara a Abraham, la primera simiente, que la simiente real de Abraham, que Jesús, dijo que verían la misma cosa. Before the promised son, God would manifest himself in flesh and do exactly like Jesus did, like he said he'd do, it's like that would be done in the last days. Antes del Hijo Prometido, Dios mismo se manifestaría en carne y haría exactamente como hizo Jesús, como Él dijo que haría, exactamente como dijo que sería hecho en los últimos días. And here are all those promises that we can lay out by dozens right here before you that this is supposed to take place. Y aquí con todas esas promesas, las cuales pudiéramos presentar por docenas, aquí mismo delante de ustedes, que esto debe acontecer. And the churches which ought to be with arms out to receive it. I'm a little afraid of that. It don't belong to our group, see. Y las iglesias, las cuales debieran tener sus brazos extendidos para recibirlo, yo tengo un poquito de temor en cuanto a eso. Eso no pertenece a nuestro grupo, ¿ven? And they're scared of it. The only thing that can bring them to Christ is Christ himself. And they're afraid that it's scary. Y ellos le tienen miedo. Lo único que los puede traer a Cristo es Cristo mismo. Y tienen temor de que sea algo espantoso. Oh, I don't know. That might be spirited, you see. I don't know about it. A scared of the only thing that can help you. Oh, yo no sé. Eso pudiera ser espiritismo. ¿Ven ustedes? Yo no estoy seguro de eso. Le tienen miedo a la única cosa que puede ayudarlos. And in a dark hour of distress, those elected church, that group's sitting out there, scared that it might be spooky. They didn't want to have nothing to do with it. Then come that sweet voice. Be not afraid. It is I. Y en esa hora oscura de angustia, aquellos elegidos de la iglesia, ese grupo sentado ahí, asustados que pudiera ser espantoso, ellos no querían tener nada que ver con eso. Entonces vino esa dulce voz. No temáis. Yo soy. He is the Word, isn't he? He never changes to be the Word. Él es la palabra, ¿no es así? Él nunca cambia de ser la palabra. Now, can't you hear the word say tonight? He's the same yesterday, today, and forever. Be not afraid. It is I. Ahora, ¿no pueden oír la palabra decir esta noche? Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No temáis, yo soy. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Heavenly Father, the evening is hot. The hours are dark. Ah, the fire is gone from the altar.
You're gleaning across the fields. Padre Celestial, la noche es calurosa. Las horas son tenebrosas. ¿Cómo es que el fuego se ha ido del altar? Tú estás espigando a través del campo. He said the kingdom is like unto a man that took a net and went to the sea, cast it in, and when he brought it out, the kingdom was like that. Tú dijiste, el reino es semejante a un hombre que tomó una red y fue al mar, la echó y luego la sacó. El reino era así. Lord God, someday that last fish that's in that water, you said they've taken all kinds. Señor Dios, algún día ese último pez que está en esa agua, tú dijiste, ellos cogen de toda clase. That gospel net catches all kinds. It caught turtles, crawfish, spiders, serpents, scavenger fish. Esa red del Evangelio atrapa de toda clase. Atrapó tortugas, cangrejos, arañas, serpientes, peces de carroña. We don't know what it catches, but there was some fish there you were after. You're the one that's a judge. Nosotros no sabemos qué tanto atrapa, pero había algún pez allí que tú buscabas. Tú eres el juez. But we realized quickly the turtle, the crawfish, and all get back to the mud hole again. Back to the waters. Pero nos damos cuenta rápidamente que la tortuga, el langostino y todos ellos regresan nuevamente a la laguna lodosa, de nuevo a las aguas. But someday that last fish that's ordained, predestined to come, that last part of the body will be drawn out of that lake. Pero algún día ese último pez que es ordenado, predestinado a venir, esa última parte del cuerpo será sacada de ese lago. You throw out a net in the days of Luther, Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey, so forth. In the Pentecostal age, the days of F.F. Bosworth and Frotcham and those great men. Tú arrojaste una red en los días de Lutero y Wesley, Alejandro Campbell, Juan Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey y demás. En la edad pentecostal, los días de F.F. Bosworth y Frohman, esos grandes hombres. You throw out nets, the days of Billy Sunday, on down through the age. Tú arrojaste redes en los días de Billy Sunday y a través de la edad. Now you're still combing through the sea. Is there one of them sitting here tonight, Lord? Y ahora tú todavía estás sondeando el mar. ¿Habrá uno de ellos sentado aquí esta noche, Señor? If it is, may they be like that little woman at the well, even in her prostituted state, she still recognized that you was a Messiah. She saw that sign, that was it. Si así es, que sean como esa mujercita junto al pozo. Aún en su estado de prostituta, ella sin embargo reconoció que tú eras el Mesías. Ella vio esa señal. Con eso tuvo. She said, I perceive your prophet. She had no idea that it could be Messiah. Ella dijo, me parece que tú eres profeta. Ella no tenía idea que pudiera ser el Mesías. She said, we are looking for a Messiah, in other words. We know when the Messiah cometh, he'll tell us these things. You said, I'm he. That was it. Ella dijo, estamos esperando un Mesías. En otras palabras, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Y tú dijiste, yo soy él. Eso fue todo. Now tonight, Lord, let them see that it is I. Be not afraid, it's my promise. Ahora en esta noche, Señor, permite que puedan ver que yo soy, no temáis. Es promesa mía. Heal the sick, Lord, save the lost. Fill the empty. Sana a los enfermos, Señor. Salva a los perdidos. Llena a los vacíos. May we go away tonight and say within our hearts as we go away like those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us? As he ministered to us tonight in the building, his divine presence. Que al irnos en esta noche, digamos en nuestros corazones, mientras salimos, igual que aquellos que venían de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos ministraba esta noche en el edificio su divina presencia? How they knew it was you. They invited you in and their eyes come open. Como sabían que eras tú, te invitaron a entrar y sus ojos fueron abiertos.
May every one of us tonight invite you in. If we don't understand it, may we invite you in anyhow. That's the only way you can reveal yourself. Que cada uno de nosotros en esta noche te invitemos a entrar. Si no lo entendemos, que de todas maneras te invitemos a entrar. Esa es la única manera que te puedes revelar. And we notice the way you revealed yourself after your resurrection, you did something in the same manner you did before your crucifixion. Y nos fijamos en la manera en que te revelaste después de tu resurrección, hiciste algo de la misma manera que lo habías hecho antes de tu crucifixión. Now come tonight, Lord. You said you was the same yesterday, today, and forever. Do again for us like you did in the days when you stood here in flesh on the earth. Ahora, ven en esta noche, Señor. Tú dijiste que eras el mismo ayer y hoy y por los siglos. Haz de nuevo por nosotros como lo hiciste en los días cuando estuviste aquí en carne en la tierra. We'll go home lighthearted like those. In Jesus' name we pray. Amen. Nos iremos a casa contentos de corazón, como aquellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Now in the service tonight, I know it's awfully warm and we got 20 minutes to get out in time. Ahora, en el servicio esta noche, yo sé que hace un calor terrible y tenemos como 20 minutos para salir a tiempo. I can't stop or hinder the things that I do. I'm drove by something I always have been all my life and it's always been right. Yo no puedo detener ni evitar las cosas que hago. Yo soy guiado por algo. Yo siempre lo he sido toda mi vida y siempre ha sido correcto. It's never told me nothing but what was in the Bible. I can't stop it. I can't do nothing about it. It just does it anyhow. Eso nunca me ha dicho nada que no estuviera en la Biblia. Yo no puedo detenerlo. Yo no puedo hacer nada al respecto. Así funciona de todas maneras. And I'm sure if I'm obedient, there is somebody that needs it. Yeah. And I'll be faithful. Y estoy seguro, si soy obediente, que hay alguien que lo necesita. Y yo seré fiel. And at that day, I want to, like the great St. Paul said, no man's blood's on my hand. I want to tell you the truth, not as I love you. Y en ese día, yo quiero, como dijo el gran San Pablo, que la sangre de ningún hombre esté en mis manos. Yo quiero hablarles verdad, no que yo sea, yo les amo. And if you had a little boy now, think of it, lady, you that I scolded a while ago, you sisters with Bob Hare and things. Y si usted tuviera un muchachito, ahora piénsenlo, señora, a usted que reprendí hace rato, a ustedes hermanas con cabello cortado y eso. If you had a little boy sitting out on the street and he said, Junior, dear, you better come in, dear. It might be, I don't know, they'll probably drive around you. Si usted tuviera un muchachito sentado allá en la calle y le dijera, Junior, querido, es mejor que vengas acá adentro, querido. Pudiera ser, yo no sé, ¿será que ellos probablemente manejen de tal forma que no te golpean? You don't love that child. That's right. You'll get out there and shut the hide off of him or make him come in. Amen. That's right. You love him. Usted no ama a ese niño, correcto. Usted se iría a la calle y hasta le quitaría el cuero o lo haría entrar, correcto. Usted lo ama. That's the way the gospel is. God loves you. And those that he loves, he chastens and rebukes every child that comes to him. Así es el Evangelio. Dios les ama. Y aquellos que él ama, él castiga y reprende a todo hijo que viene a él. If you can't stand chastisement, you go away and get angry about it, then you're illegitimate children and not the children of God. So just remember, it's just the scripture. Si ustedes no pueden soportar el castigo, si se van y se enojan al respecto, entonces ustedes son hijos ilegítimos y no son los hijos de Dios. Así que solo recuerden, solo es la Escritura. Now, a word from him, one word will mean more than I could say a million lifetimes. It's him. Ahora, una palabra de parte de él, una palabra significaría más de lo que yo pudiera decir en un millón de vidas. Es él. We know his promise. We know what he promised to do. Nosotros conocemos su promesa, sabemos lo que él prometió hacer. Now, I don't know whether they will from the. Did he give our cards again? Did you give our cards again? Ahora, yo no sé si repartiría a nosotros de las. ¿Repartió él tarjetas otra vez? ¿Repartieron ustedes tarjetas hoy? What was it? Jay, all right. ¿Cuál fue?
J. Muy bien. All right, to save time, let's just start from number one. Now they're probably all over the building. J number one. Muy bien. Para ahorrar tiempo, solo comencemos del número uno. Ahora, probablemente estén por todo el edificio. J número uno. And now we got some stragglers. We started from one time from this and the other time, some back and forth and around. But we got them straggling around here. Y ahora tenemos algunas dispersas por ahí. Comenzamos desde, en una ocasión desde esta, otra vez de otras, para acá y para allá y alrededor. Y las tenemos dispersas por aquí. But every people that comes in every day has a chance to come up into the line. Pero todas las personas que entran todos los días, todos tienen la oportunidad de pasar a la línea. I don't mean because you're here. How many knows in this meeting there's been nearly twice as many healed out in the audience as there was healed up here? Sure, you know. Eso no quiere decir que porque están aquí, ¿cuántos saben que en esta reunión han habido casi el doble sanados allá en la audiencia que los que fueron sanados aquí? Seguro, ustedes lo saben. See, a prayer card is just simply to get the people up here, get the Holy Spirit among them. So as you're used to doing that. Vean, una tarjeta de oración es simplemente para traer la gente aquí arriba, para traer el Espíritu Santo entre ellos. Así que estamos acostumbrados a hacer eso. We don't even have to have it right now. We can omit the prayer cards. Nosotros ni siquiera tenemos que tenerlo ahora mismo. Podemos omitir las tarjetas de oración. Just like we did last night. We never had prayer cards last night. Así como lo hicimos anoche. Anoche no tuvimos tarjetas de oración. Holy Spirit went out among them that didn't have prayer cards. El Espíritu Santo salió entre aquellos que no tenían tarjetas de oración. And I've seen many things I didn't say nothing about because I didn't know whether it was sore or not. I still held dark over them. I just let it alone. Y yo vi muchas cosas de las cuales no dije nada, porque no sabía si era así o no. Todavía se mantenía oscuro sobre ellos y simplemente lo dejé en paz. I didn't know it wouldn't do no good to call him. Whatever he says is right. So listen to what he said. Yo no sabía. No haría ningún bien llamarlos. Lo que sea que él dice es correcto. Así que escuchen a lo que él dice. Now, did you say that with J? J, number one. J number one, who has a prayer card? Raise up your hand. Ahora, me dijeron que esa era J. J número uno. J número uno, quien tenga la tarjeta de oración, levante su mano. You must be mistaken, son. Must be something. No, she's back. Oh, I'm sorry. Oh, way back against the wall in the back. Come up here, lady. Tú debes estar equivocado, hijo. Debe ser algún... Oh, lo siento. Oh, muy atrás contra la pared, en la parte de atrás. Pase aquí, señora. They just bring these cards down now, the boy, Brother Borders or Billy One, sometimes both of them, mix those cards up before you, and then give you your card, whatever you want. Ellos solo traen esas tarjetas, el joven, el hermano Borders, o Billy, alguno, a veces ambos, mezclan esas tarjetas aquí delante de ustedes y luego le dan a cada uno su tarjeta, como ustedes desean. We don't know, just, this one might get number 5, and that get number 7, this get number 15, that 95, and we don't know. Nosotros no sabemos. Ellos solo, este pudiera recibir el número 5, y aquel el número 7, este recibiría el número 15, y aquel 95, y así no sabemos. And then again, when I come, I just, wherever it lays up on my heart, I call from there, no matter where it's at. Y entonces, también cuando yo vengo, yo simplemente lo que esté en mi corazón, yo llamo, comenzando allí, no importa dónde sea. Yo simplemente, si yo digo, algunas veces yo cuento cuántos están en una fila y lo divido por los que están en esta fila y obtengo una respuesta, ¿ven? Y entonces, si no, pues yo solo lo que me venga primero a la mente, eso llamo. Number one, J number two, number three, number four, number five, number six, seven, eight, nine, ten. Let them come see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. That's good. That's the way. Come right. Número uno. J número dos. Número dos, número tres. Número 4, número 5, número 6, 7, 8, 9, 10. Déjenlos venir, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso está bien. Así se hace. Vengan. Wait, one went the other way. One, two,
Esperen, uno se fue hacia el otro lado. Yo estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es correcto. Ahora, aquí está. 10. Muy bien. 11, 12, 13, 14, 15. That's five more. 1, 2, 3, 4, 5. Good, that's good. 11, 12, 13, 14, 15. Esos son 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, eso está bien. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Only see 4. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Yo solo veo 4. 20, did 20 answer? All right. 20. ¿Respondió el 20? Muy bien. Now, we don't want to get too many standing at once. Now, if we get through these this early enough, we go for some more. Ahora, no queremos tener demasiados parados a la vez. Ahora, si terminamos con estos, y aún es temprano, pediremos por algunas más. You know, call, maybe we, let's try a few more. Let's try five more. 21 to 25 in the J's. Let them stand, if you will. 21 to 25. No llamamos, quizás. Intentemos unas cuantas más. Intentemos 5 más. 21 al 25 en las J. Por favor, que se paren. 21 al 25. 1, 2, 3, way back in the back, 4. 1, 2, 3, 4, that's 5, okay. Now let's just stop. There's 25 in the line, and they're lining them up down here. 1, 2, 3, bien allá en la parte de atrás, 4. 1, 2, 3, 4, ese es 5. Muy bien. Ahora, paremos ahí. Hay 25 en la línea y están haciendo la fila por aquí. Now, I'm going to ask you one favor. Will you give me your undivided, give God your undivided attention for the next 15, 16 minutes? Will you do that? Ahora, les voy a pedir un favor. Me darían toda su, denle a Dios toda su atención. Por los próximos 15, 16 minutos, ¿harán eso? And will you do this? Open up your heart. I remember what I said. Don't let it go over your back like water falling on a duck's back, as the old saying is. Don't do that. Consider this. Y al hacer esto, ¿abrirán su corazón? Ahora recuerden lo que he dicho. No lo dejen pasar por la espalda como agua cayendo sobre la espalda de un pato, como dice el dicho. No hagan eso. Consideren esto. If I tell you anything is not in the scripture and a promise for the hour, you're duty bound. See the manager here and come tell me about it. Si yo les digo cualquier cosa que no esté en la escritura y no es una promesa para la hora, ustedes están obligados a verse con el gerente y venir y decirme algo al respecto, ¿correcto? Yo no enseño nada sino lo que está en la palabra. And if I stay right with that word, and if I say it's that way, and God it isn't in the Bible, if the angel of the Lord told me something wasn't in the Bible, it wouldn't be the angel of the Lord. Y si yo me quedo correctamente con esa palabra, y si yo digo que es de esa manera, y Dios, y así está en la Biblia, si el ángel del Señor me dijera algo que no estuviera en la Biblia, ese no sería el ángel del Señor, ¿correcto? He's never one time told me anything but what was in that word, and you bear me record. Él nunca ni una vez me ha dicho algo que no estuviera en la palabra, y ustedes me sirven de testigos. And he's never said one thing out of the hundreds of thousands and thousands and the languages of the world. Has he ever one time said anything wrong or said anything that didn't come to pass? Él nunca ha dicho una cosa de los cientos de miles y miles y en los lenguajes de todo el mundo. Él nunca ni una vez me ha dicho algo errado ni me ha dicho alguna cosa que no se haya cumplido. Listen, ask the manager then here. This what you all see here is the amateur side of that. Is that right, brother? Escuchen, pregúntenle al gerente y los demás aquí, esto que ustedes ven aquí es la parte mínima. ¿Es correcto, hermanos? Right. Well, out there, out in the private life, where he says, go down to this place and see this, and this will come to pass, and say this over here, down there, it's just constantly all the time. Year in and out. Pero allá afuera, allá en la vida privada, donde él dice, ve a este lugar y observa esto, y esto acontecerá, y di esto aquí o allá. Es así constantemente, todo el tiempo, ¿ven? Año tras año. The people in the audience just sees the little things.
La gente en la audiencia solo ve las cosas pequeñas. But now, if you'll be reverent, pero ahora si se mantienen reverentes. Now, is everybody in this prayer line standing here, strangers to me, raise up your hand if you are. Ahora, ¿serán todos desconocidos para mí en esta línea de oración, parados aquí? Levanten la mano si así es. Muy bien. How many out there is knows that I don't know nothing about you? Raise up your hand. Now, well, thank you. ¿Cuántos allá saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten su mano. Ahora, mientras, gracias. I don't care where you are. If you're up in the balcony, back against the wall, down to here, wherever you are, I'm going to... A mí no me importa dónde esté usted, si está arriba en el balcón, atrás contra la pared, por aquí, donde quiera que estén, yo voy a... This is for your good, this is for your benefit. See, this is for your benefit. Ahora, esto es por su bien, esto es para su beneficio, ¿ven? Esto es para su beneficio. I thought that was my little grandson talking to me, but it wasn't. I got a little grandson in here somewhere tonight, just about that side, and I thought of little Paul. Yo pensé que era mi nietecito hablándome en ese momento, pero no era. Yo tengo un nietecito aquí en alguna parte esta noche. Él es como de ese tamaño. Yo pensé que era él, el pequeño Paul. He always said he's going to come stand on the platform and preach for me, and just not quite 2 years old. Él siempre dice que va a venir a pararse en la plataforma para predicar en mi lugar, y él no tiene ni los 2 años todavía. I think that little boy's hunting his mommy. Yo creo que aquel muchachito está buscando a su mamá. So, remember, I'm trying to help you. God knows that. I'm trying to help you. Okay. Así que recuerden, yo estoy tratando de ayudarlos. Yo, Dios sabe eso. Yo estoy tratando de ayudarlos, ¿ven? Now, look, I want you to get the benefit if he does come among us. Ahora miren, yo quiero que reciban el beneficio si Él viene entre nosotros. I think of the person of Jesus Christ working in flesh like He promised He would do in the land. How many knows He promised that? Ahora piénsenlo, la persona de Jesucristo obrando en carne como Él prometió que haría al final. ¿Cuántos saben que Él prometió eso? Just as it was down there at Sodom, when that angel with his back turned, or the, that was God. Así como fue allá en Sodoma, cuando ese ángel con su espalda hacia ese era Dios. You believe that was God? How many believes that was God? Sure it was. The Bible said it was. And Jesus referred to it. ¿Creen ustedes que ese era Dios? ¿Cuántos creen que ese era Dios? Seguro, lo era. La Biblia dice que lo era. Y él, Jesús, se refirió a eso. Now notice. Now you out there without a prayer card, I want you to do something for me. Wherever you are. Ahora, fíjense bien. Ahora, ustedes sentados allá sin tarjeta de oración, yo quiero que hagan algo por mí, donde quiera que estén. Now remember, these things, watch where it tells you you're healed or what it tells you to do. Watch what it says. Ahora, recuerden estas cosas. Observen cuando Él les dice que han sido sanados o lo que Él les diga que hagan. Observen lo que Él les dice. If it just tells you, that's to build your faith. And then when your faith comes to a spot, you just reach out and accept God. Si él simplemente se los dice, eso es para edificar su fe. Y entonces cuando su fe llega a cierto punto, pueden simplemente extender la mano y aceptar a Dios. It isn't me, because the Heavenly Father knows. I look down this line here. I don't see one person that I know. No soy yo, porque el Padre Celestial sabe. Yo miro aquí por esta línea, no veo una persona que conozco. I can see about 2 or 3 people in the whole audience that I know. And I don't know as right now, I can show one. Yo no puedo ver sino como 2 o 3 personas en toda la audiencia que yo conozco. Y yo no sé si ahora mismo que pueda decir o mostrar una. I know that Edmund Way was here a few minutes ago. I thought I seen him and I missed him. Yo sé que Edmund Way estuvo aquí hace unos momentos. Yo pensé que lo vi a él y yo no alcancé. If I'm not mistaken, I do see somebody I know is a man and his wife and a little girl named Fritzinger from up in Ohio. Si no estoy equivocado, yo sí veo a alguien que conozco. Es un hombre y su esposa y una niñita llamado Fritzinger de allá en Ohio. Is that are you brother Fritzinger? You're sitting kind of in a little loop with it. That's brother and sister Fritzinger from Ohio, friends of mine. ¿Será ese, es usted el hermano Fritzinger?
usted está sentado más o menos como en esa pequeña curva donde ese es el hermano y la hermana Fritzinger de Ohio, amigos míos. And outside that, sitting back there is I see on the side over here is an old man going on 92 years old by the name of William Dow. He and his wife, she's a nurse. Y aparte de eso, sentado ahí atrás está yo veo de este lado por aquí, está un anciano que tiene casi 92 años, se llama William Dow. Él y su esposa, ella es una enfermera. William Dow in Ohio, a very personal friend of mine. Not long ago, he had 91 years old, had a complete heart failure, heart attack, and his wife called me to come at once. He was dying right then. William Dow en Ohio, un íntimo amigo mío, y no hace mucho, él con 91 años, tuvo una completa falla cardíaca, un ataque al corazón, y su esposa me llamó a venir inmediatamente. Él se estaba muriendo en ese momento. He's been such a bosom friend to me. Y él ha sido un amigo tan íntimo para mí. On my road up the scene, I was worried, and I stopped, and one of my wheels got out of line, as it's cutting the tire to pieces. And I went in a Texaco station, got some gasoline, came out and looked at it. En mi camino para verlo, yo estaba preocupado y me paré, estaba mal la alineación de una rueda y estaba desgarrando la llanta y entré en una gasolinera Texaco para comprar gasolina y ellos salieron y la miraron. I looked up and I seen Brother Dow walking down through my church shaking my hand. I said, praise the Lord. Y yo miré hacia arriba y vi al hermano Dow caminando por mi iglesia, estrechando mi mano. Yo dije, alabado el Señor. I looked back this way and here he come down the street and shook my hand. I went to him. Y miré hacia atrás, en esta dirección, y aquí venía caminando por la calle, y me estrechó la mano, y yo fui a verlo. I seen his doctor, a young Jew, or middle-aged man, Jewish man. And I said, what about him, doctor? Yo vi a su doctor, un joven judío, o un hombre de mediana edad, un hombre judío, y yo dije, doctor, ¿qué me dice de él? Said he hasn't even got a fighting chance. Said he's under that oxygen tent. Said he'll die right there. He said, you remember, he's 91 years old. Dijo, él no tiene ni siquiera una posibilidad. Dijo, él está bajo la tienda de oxígeno. Dijo, él morirá ahí mismo. Él dijo, recuerde, él tiene 91 años. I said, yes, sir. Said he's complete heart failure. Nothing can be done. Said it's time to go. And I said, yes, sir. But he ain't going. That's all. Yo dije, sí, señor. Dijo, es una completa falla del corazón. Nada se puede hacer. Dijo, es su tiempo de partir. Yo dije, sí, señor, pero no, él no partirá. Eso es todo. I went in and put my hand under the tent. I said, Brother Dow, can you hear me? He looked up at me. Yo entré, puse mi mano bajo la tienda. Yo dije, hermano Dow, ¿puede oírme? Y él me miró. Not really in his name, he's a German, D-A-U-G-H, and I pronounce it Dow. Ahora, realmente, su nombre, él es alemán, D-A-U-G-H, y yo lo pronuncio Dow. And I put my hand under the tent, and I said, you hear me, Brother Dow? He said, yeah. I said, you're not going. I done seen, you're not going. Ven, y yo le puse mi mano por debajo de la tienda, y dije, ¿me oye, hermano Dow? Él dijo, sí. Yo dije, usted no se va. Ya vi que usted no se va a ir. A week from then, standing in my church, who come walking up to the church with Brother Dow? Una semana después, estando yo parado en mi iglesia, ¿quién entró caminando en la iglesia sino el mismo hermano Dow? I left the meeting and went over the river to a cafeteria to eat, and when I got out of my car, walking up the street, here come Brother Dow with his hand out. Then visions doesn't fail. Yo salí de la reunión y crucé el río a una cafetería para comer, y cuando me bajé del carro e iba caminando por la calle, ahí venía el hermano Dow con su mano extendida. Esas visiones no fallan. And that man of 91 years old, and follows every meeting is in California. Y ese hombre de 91 años y asiste a cada reunión, hasta estuvo en California. Would you just raise up your hand, Brother Dow, sitting there at the people to see what a real soldier is not here sitting right here. 91 years old and follows every meeting. ¿Podría levantar la mano, hermano Dow, sentado ahí para que la gente vea lo que es un verdadero soldado? Aquí, sentado aquí mismo, 91 años y asiste a cada reunión. When I'm at the tabernacle, he drives hundreds of miles every day to hear me preach a little sermon and go back. God. Amen.
It shall be light in the evening time. Cuando yo estoy en el tabernáculo, él maneja cientos de millas cada día para oírme predicar un pequeño sermón y se regresa. Dios, habrá luz al atardecer. I said the other day, I was talking to him, I said, what can I do for you, Brother Down? Yo dije, el otro día hablando con él, yo dije, ¿qué puedo hacer por usted, hermano Dow? Just one request, Brother Branham. When he comes, I want to go with him. Solo una petición, hermano Branham. Cuando él venga, yo me quiero ir con él. So don't worry. That's secure. Dije, no se preocupe, eso está asegurado. Sure. Now, a man come in, was baptized. All come in, receive the baptism of the Holy Ghost and everything, just a wonderful servant of Christ. Seguro. Ahora, el hombre entró, fue bautizado, entró y recibió el bautismo del Espíritu Santo y todo, simplemente un maravilloso siervo de Cristo. I'm going to ask everybody real reverent, you look this way and pray. Ahora, yo voy a pedirle a todos, sean reverentes, y miren hacia acá y oren. Now, how many teachers here know that he is a high priest right now? That can be touched by the feeling of our infirmities. Ahora, ¿cuántos maestros aquí saben que él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades? Well, if he's the same yesterday, today, and forever, and the same high priest, he would act the same way. Pues si él es el mismo ayer y hoy por los siglos y el mismo sumo sacerdote, él actuaría de la misma manera. Only he's his body is at the on the throne of God. How many knows that? The body of Jesus is on the throne of God. Únicamente que él, su cuerpo está en el trono de Dios. ¿Cuántos saben eso? El cuerpo de Jesús está en el trono de Dios. But he uses our body to manifest himself through just like he promised to do. Works that I do, show you also. Pero él usa nuestro cuerpo a través del cual manifestarse exactamente como él prometió hacer. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. I'm going to ask you, set still, be reverent, watch, pray. Les voy a pedir que se mantengan quietos, sean reverentes, observen y oren. My Heavenly Father, I've tried to be just as reverent as I know how to do about it. Ahora, Padre Celestial, yo he tratado de ser lo más reverente posible al respecto. Now just a word from you now, Lord. And then may the still little voice come down through this audience and say, it is I, be not afraid. Grant it, Father. Ahora, solo una palabra de ti en este momento, Señor. Y luego que la voz suave y apacible venga a través de esta audiencia y diga, yo soy, no temáis. Concédelo, Padre. I commit myself to you with the message that's been preached tonight, with thy word to be confirmed. Y yo me encomiendo a ti con el mensaje que ha sido predicado esta noche juntamente con la palabra para ser confirmado. You don't have to do it, but you will do it, or you do do it because that you promised to. I pray that you'll grant this in Jesus' name. Amen. No tienes que hacerlo, pero si lo haces o si lo hicieras, es debido a que tú lo prometiste. Yo ruego que tú concedas esto en el nombre de Jesús. Amén. Everybody, real reverent. Y todos muy reverentes, simplemente muy reverentes. How do you do? I'll give you scripture as we go along. If the Lord does, I don't know. ¿Cómo está usted? Ahora yo les daré una escritura a medida que vamos pasando. Si es que el Señor lo hace, yo no sé. Pero, y al estar yo predicando de esa manera, vean, esa es una clase de unción, esta es otra clase de unción. Esa solo fue una bendición. Esto, un solo caso, sencillamente le saca la vida a uno. Now the lady stands here, I've never seen her in my life. Ahora, la señora está parada aquí. Yo nunca la he visto en mi vida. Are we strangers? I believe you said a while ago, I didn't know you. God knows you. He knows me. ¿Somos desconocidos? Yo creo que usted dijo hace rato que yo no la conocía. Dios la conoce. Él me conoce a mí. Do you know that what we're standing here now, we're going to have to answer for it at the day of judgment? You aware of that? ¿Sabe usted que aquello por lo cual estamos parados aquí ahora, tendremos que responder por ello en el día del juicio? ¿Está usted consciente de eso?
You know that what we do now, God's going to make us answer for it up there. I just said that for a purpose. ¿Sabe usted que lo que hacemos ahora, Dios nos hará responder por ello allá arriba? Yo dije eso con un propósito. Now, if the Lord Jesus will reveal to me what you're doing, what's on your mind, or something like that, would you believe it? Ahora, si el Señor Jesús me revela lo que usted está haciendo, lo que está en su mente o algo así, ¿lo creería usted? You'd have to believe that, wouldn't you? Usted tendría que creer eso, ¿no es así? Would you believe it out there, you audience? ¿Lo creerán ustedes allá en la audiencia? Now we stand just exactly like the woman at the well in our Lord. A man and a woman meeting for their first time. Ahora, nos encontramos igual como la mujer junto al pozo y nuestro Señor. Un hombre y una mujer encontrándose por primera vez. ¿Ven? Here we are, meeting for St. John, the fourth chapter. Aquí estamos encontrándonos para, ese es San Juan, el capítulo 4. Now, if the Holy Spirit will say, if you're here for somebody else, if you're sick, if it's domestic trouble, if it's financial troubles, whatever it is, I have no idea. But he does. Ahora, si el Espíritu Santo dirá, si usted está aquí por alguien más, si usted está enferma, si es un problema doméstico, si son problemas financieros, sea lo que sea, yo no tengo idea, pero él sí. But he can discern the thoughts that's in your heart. He's the word. I can't. I'm a man. Pero él puede discernir los pensamientos que están en su corazón. Él es la palabra. Yo no puedo. Yo soy un hombre. You're just a bit nervous, and that's the reason I'm doing this, you see. Usted está un poquito nerviosa, y esa es la razón que estoy haciendo esto. ¿Ve usted? That's one of your troubles. It's nervousness. That's right. And you also have diabetes. That's another thing's wrong with you. Ese es uno de sus problemas, es el nerviosismo, correcto. Y usted también tiene diabetes. Es otra cosa que está mal con usted, correcto. Complications, this many things are wrong. Is that right? That's right, raise up your hand. Complicaciones, simplemente muchas cosas están mal. ¿Es correcto eso? Si es correcto, levante la mano. You believe he'll heal you? You do. ¿Cree usted que él la sanará? ¿Cree? Now your nervousness is caused from your age. See? But now, that'll all leave you. And I believe that by faith we'll go to Calvary, have a blood transfusion. Ahora, su nerviosismo es causado por su edad. Pero ahora, todo eso la dejará. Yo creo que por fe, iremos al Calvario, tendremos una transfusión de sangre. Now, that's just exactly what he did. He told the woman at the well what her trouble was. Ahora, eso es exactamente lo que él hizo. Él le dijo a la mujer junto al pozo cuál era su problema. Hers was too many husbands. Yours was what I think is nervousness and two or three more things wrong with you. That's right, isn't it? That's the same thing. Lo de ella era demasiados esposos. El suyo era, yo creo, era nerviosismo y dos o tres otras cosas mal con usted. Eso es correcto, ¿no es así? Es igual. Now, when he came to Simon, he told him who he was. You believe God can tell me what your name is? Would it make you believe more? It would. Ahora, cuando él vino a Simón, él le dijo quién era él. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su nombre? ¿Eso la haría creer más? ¿Así es? Miss Strong. Stout. Stout. Would you believe? Stout. Go and believe in you. It's all over. Amen. Amen. Señora Strong, Stout, ¿creería usted? Vaya y crea. Y usted, todo ha terminado. Amén. Come. You believe? I'm also a stranger to you. I don't know you. God does know you. Venga. ¿Cree usted? También soy desconocido para usted. Yo no la conozco. Dios sí la conoce. You believe that he can reveal to me what your trouble is? And if he does, then the Lord God be blessed. Is that true? ¿Cree usted que él puede revelarme cuál es su problema? Y si él lo hace, entonces el Señor Dios sea bendecido. ¿Es verdad eso?
I don't be weary, see. That's him that you feel that. All right? Ahora no tiene que estar preocupada. ¿Ve usted? Ese es él. Por eso usted siente eso. Muy bien. You are suffering also from a nervous condition, mental nerves that get tore up easy. And you're suffering with a bladder trouble, something wrong with the liver, and your anemia. That is right. Usted también está sufriendo de una condición nerviosa, nerviosismo mental, y se aflige fácilmente. Y usted está sufriendo con un problema de la vesícula, algo mal con el hígado, y usted es anémica. Eso es correcto. You got something, it keeps being a man appearing here. Usted tiene algo, es un hombre que continuamente aparece aquí. Do you believe that God can heal you? Heal your husband too? Make him well? ¿Cree usted que Dios puede sanarla? ¿Sanar también a su esposo para que esté bien? You think the stomach trouble will leave and he'll be all right? That's why he's suffering with it. Go put your hands on him, tell him so. Hallelujah. ¿Cree usted que el problema del estómago se le irá y él estará bien? Es de eso que él está sufriendo. Vaya y ponga sus manos sobre él, dígaselo, y eso lo dejará a él. I am a stranger to you. The Lord Jesus knows both of us, doesn't he? Yo soy un desconocido para usted. El Señor Jesús nos conoce a ambos, ¿no es así? You believe that God can make you well? ¿Cree usted que Dios puede sanarla? If the Lord Jesus will reveal to me the thing that's in your heart, that you believe that he will make you well? Si el Señor Jesús me revela a mí la cosa que usted, lo que está en su corazón, ¿cree usted que él la sanará? You've had some trouble. You've got a gallbladder trouble for one thing, and another thing, it's caused your bladder to have an ulcerated condition. That's what your doctor said. Usted ha tenido problemas. Usted tiene un problema de la vesícula biliar, por una parte, y por otra, ha causado que su vesícula tenga una condición ulcerosa. O sea, eso le ha dicho su médico. Now, another thing is that they want to operate for that. That's exactly right. Isn't that true? Ahora, otra cosa es, ellos quieren operar en eso. Eso es exactamente correcto. ¿No es la verdad? Now, do you believe he can bypass that? You think your faith in him? ¿Cree usted ahora que él puede evitar eso? ¿Cree usted que su fe está en él? You know that isn't me doing that. You believe? All right, go in as you have believed. So be it. Ahora usted sabe que no soy yo haciendo eso. ¿Cree usted? Muy bien, vaya, y como usted ha creído, así sea con usted. We are strangers to each other, I suppose. The Lord God knows both of us. Somos desconocidos el uno al otro, supongo. El Señor Dios nos conoce a ambos. Do you believe he's able to reveal to me the things that would help you? Yes, I know. You believe he will. ¿Cree usted que él es capaz de revelarme las cosas que le ayudarían a usted? ¿Usted cree que él lo hará? I'm saying positive. That's very good. That's very fine. Estoy diciendo segura. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Now, you have many things wrong with you. So many complications and things, and a cough like, and you can't get over it, and you're real nervous, and that's right. Ahora usted tiene muchas cosas mal con usted. Tantas complicaciones y cosas como una tos, y usted no puede vencer eso, y usted está muy nerviosa, y eso es correcto. Then you've got a burden on your heart, and that burden is for somebody which is your son. Luego usted tiene una carga en su corazón, y esa carga es por alguien, el cual es su hijo. And he's having a trouble, some domestic troubles. Him and his wife are always fussing and going on and going on, and you're a burden for it. That is right. Y él está sufriendo con un problema, algunos problemas domésticos. Él y su esposa, ellos siempre están discutiendo y comportándose así, y usted está cargada por eso. Eso es verdad. Now you believe with all your heart, and all put up and meet on. You believe now. The Lord bless you.
Ahora usted crea con todo su corazón y todo se aclarará y desaparecerá. Crea usted ahora. El Señor le bendiga. How do you do, sir? I am a stranger to you. And you're a stranger to me. ¿Cómo está usted, Señor? Yo soy un desconocido para usted y usted es un desconocido para mí. It's begin visions now, I see. Looks like a whole house is just getting light, like kind of a whirl, like going around, see. Y eso ha comenzado. Ahora las visiones, ven, parece que todo el edificio se está iluminando como algo girando, ven. But you believe that the Lord Jesus could reveal to me what you're standing there for? You believe it, he would. I believe that also. ¿Pero cree usted que el Señor Jesús me puede revelar el por qué está usted parado ahí? ¿Cree usted que el Señor lo haría? Yo también lo creo. Yo estoy hablando a usted para hacer contacto con su espíritu. Precisamente por eso es que lo estoy haciendo. See, I don't know you. So it's got to be something besides me doing. I've got to get myself just so completely away from myself that he does it himself. You understand? Vea, yo no lo conozco, así que tiene que ser algo aparte de mí que lo haga. Yo tengo que apartarme tan completamente de mí mismo para que sea él mismo quien lo hace. ¿Lo entiende? Now, one thing, you're suffering with a tremendous nervous condition. And this nervous condition has been for some time. Ahora, una cosa, usted está sufriendo con una tremenda condición nerviosa. Y esta condición nerviosa la ha tenido usted por mucho tiempo. That's right. And that nervous condition has caused you having a high blood pressure also. And you've had a stroke. That's it. Correcto. Y esa condición nerviosa le ha causado tener alta presión también. Y usted ha sufrido un derrame. Correcto. Así es. Say you've either been a preacher or you are a preacher. Now you are a preacher. I've seen you stand in the pulpit. Oiga, o usted ha sido un predicador o usted es un predicador. Ahora, usted es un predicador. Yo lo he visto parado en un púlpito. Then have faith in God and that nervousness will leave you. All ministers have that. You'll get all right. Go back to your pulpit and obey God and stay true to that word. Jesus Christ. Entonces tenga fe en Dios y ese nerviosismo lo dejará. Todos los ministros tienen eso. Usted estará bien. Regrese a su púlpito y obedezca a Dios y manténgase fiel a esa palabra, Jesucristo. You believe your back trouble left you sitting in a chair? Do you believe it? Yes. All right, sir, then just keep moving on, saying thank you. ¿Cree usted que su problema de espalda le dejó sentada allí en esa silla? ¿Lo cree? Muy bien, señora. Entonces siga su camino diciendo gracias, Señor. Come, lady. How do you do? You believe me to be his servant? Venga, señora. ¿Cómo está? ¿Cree usted que yo soy su siervo? All right, do you believe that lady's trouble, female trouble, is going to leave you? Amen. You do? Then go ahead and say thank you. Amen. Muy bien. ¿Cree usted que ese problema de mujer, problema femenino, la va a dejar? ¿Lo cree? Entonces siga adelante. Diga gracias, Señor. Amen. Kidney trouble, back trouble in your back. Do you believe that God will heal you and will make you well from that? Thank you, Lord. You believe that he'll make you well? Right. Take on your role. Problema del riñón, problema de espalda, en su espalda. ¿Cree usted que Dios lo sanará y lo restaurará de eso? ¿Cree usted que Él lo restablecerá? Muy bien, siga por su camino. Come, lady. I'm a stranger to you. If I didn't say nothing to you at all, would you believe that the presence of God is here to heal us? You would. Venga, señora. Yo soy un desconocido para usted. Si yo no le dijera nada a usted, ¿creería usted que la presencia de Dios está aquí para sanar al enfermo? ¿Lo haría? What if you do your stomach trouble? I done told you. See, it's gone. So, thank God. Oh, excuse me. Pues de ser así, su problema de estómago, ya se lo dije. ¿Ve usted? Eso ha desaparecido. Le dije, ¿ve? How do you do, sir? God lives in the heart, and your heart's been showing up here lately bad. ¿Cómo está, señor? Dios vive en el corazón, y el corazón suyo últimamente se ha mostrado muy mal. You believe he'll make it right? Go on your road and believe it. God bless you.
¿Cree usted que Él lo sanará? Siga su camino y créalo. Dios le bendiga. ¿Cree usted? Él lo sanará. You're nervous because you have a stomach trouble, a peptic ulcer bothers you after eating. You believe it's all gone now? Go get yourself something to eat. Usted está nervioso porque tiene un problema de estómago, una úlcera péptica. Le molesta después de comer. ¿Cree usted que ahora eso ha desaparecido completamente? Vaya, cómprese algo de comer. It's hard for you to get up. The back's been bothering you so bad. It won't bother you no more if you'll believe it, will you? All right, go on. May the Lord Jesus make you completely right. Es muy difícil para usted ponerse de pie de lo mucho que le ha estado molestando la espalda. No le molestará más, si usted lo cree. ¿Lo creerá? Muy bien, siga su camino y que el Señor Jesús lo haga completamente sano. What you so nervous about? Just go on and say, I ain't gonna be nervous no more, and you won't be. All right, sir. ¿De qué está usted tan nervioso? Solo siga y diga, ya no voy a estar nervioso. Y usted no lo estará. Vaya y crea. Muy bien, Señor. Come, lady. Now, Ethiopian woman, white man, just exactly like something like it met in that day, Jesus. Venga, señora. Ahora, la mujer etíope y el hombre blanco, exactamente algo parecido al encuentro en aquel día, Jesús. They had a segregation like they used to have in the South, but we don't have it anymore. Jesus let them know that all people was God's people. There was no difference. Where should you are Samaritan? Ellos tenían una segregación, como antes tenían en el sur, pero ya no la tenemos. Jesús les hizo saber que toda la gente era la gente de Dios. No existe diferencia, vean, aunque ella sea judía o samaritana. Now, if God doesn't help you, pretty soon that arthritis will cripple you up. Ahora, si Dios no le ayuda, muy pronto la artritis la va a dejar paralizada. But do you believe he's going to help you make you well? This is the woman. Then go on your own and tell your people what great things God has done. ¿Pero cree usted que Él la va a ayudar, que la va a sanar, igual como aquella mujer? Siga por su camino y cuéntele a su gente las grandes cosas que Dios ha hecho por usted. Muy bien. Now there is a surgeon ready to scoot out a knife. Ahora, hay un cirujano listo para pasar un bisturí. Just a moment. It wasn't this woman. Just a moment. Everybody reverent now. Satan tried to do something. Un momento. No era esta mujer. Ahora, un momento. Todos reverentes. Es que Satanás ha tratado de hacer algo. There it is. Tumor. Tumor. Both of you. Try. You got tumor. She's got tumor. And that devil screaming for help from one another. Aquí está. Tumor. Tumor. Ustedes dos. Eso es correcto. Usted tiene un tumor. Ella tiene un tumor. Y ese diablo está gritando por ayuda de uno al otro. But the Holy Spirit's screaming too. Who are you going to believe? Him? All right. Get up out of that cot, lady. Raise up out of that stretcher. Pero el Espíritu Santo también está gritando. ¿A quién le van a creer? ¿A él? Muy bien. Levántese de ese catre, señora. Levántese de esa camilla y crea. Vaya, crea en él ahora. Amén. You believe? All things are possible. Do you believe? How about you, the audience? ¿Creen ustedes? Todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes? ¿Qué de ustedes en la audiencia? Let us stand on our feet right now. Right now is the time to do it. Let every person stand on their feet right now. Give God praise. Raise up your hands. Thank you, Lord Jesus. We praise you for your greatness and your healing. Pongámonos de pie ahora mismo. Ahora mismo es el momento para hacerlo. Que cada persona, Dios les bendiga, que toda persona se ponga de pie ahora mismo. Denle a Dios alabanza. Levanten sus manos. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos por tu grandeza y tu sanidad
para los enfermos.